Señorías, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Primer punto del orden del día. Y vamos a escuchar al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Sebastián Albellamigo, a quien doy la más cordial bienvenida a esta que es también su casa, para que nos dé cuenta del informe anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados de conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, comparezco ante esta comisión a los efectos previstos en el artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores para dar cuenta del informe anual de la CNMV correspondiente al ejercicio de 2019, informe que les hemos hecho llegar con anterioridad a la presente sesión. Para mí es una satisfacción estar aquí hoy, lo cual revela que la situación se está normalizando y que estamos entre todos superando esta situación tan dura que hemos vivido, tan dura especialmente para muchos españoles. Bueno, el informe se refiere al año 2019, un año que parece, la verdad, muy lejano ya, después de lo que ha ocurrido en los primeros meses, sobre todo a partir de marzo de 2020. Pero bueno, ese es el objeto del informe. Trataré de ser breve y me voy a referir a 2019 y a continuación a algunos aspectos que he seleccionado porque tengo interés en transmitirles algunos mensajes en particular. 2019, en relación con el mercado de valores de renta variable, fue un año positivo en rentabilidades, sobre todo en los últimos meses, tras un trimestre de 2018 que fue muy negativo. En general, las bolsas experimentaron fuertes revalorizaciones a lo largo del año, superiores al 20% en los índices europeos y bastante mayores, por cierto, en la bolsa americana, ¿no? El IBEX, sin embargo, solo subió durante el año un 11,8%. La razón parece estar en el mayor peso en el índice de los bancos y en el mayor peso también en el índice de empresas de sectores maduros o tradicionales, porque tenemos pocas empresas grandes de base tecnológica de las que normalmente se consideran de la nueva economía, ¿no? En el informe pueden encontrar datos detallados en torno a la evolución de las cotizaciones durante el año. La volatilidad durante 2019 fue baja. Se situó el índice de volatilidad del IBEX en el 12% como promedio anual, frente a un 20% de la media histórica. Sin embargo, en marzo pasado, para que se hagan una idea, llegó a situarse por encima del 70%, sin alcanzar los niveles de 2009, que se situaron en el 80%. En este momento está en el entorno del 25-30%. Fue un año, 2019, de volúmenes de contratación relativamente bajos en general en todas las bolsas. La negociación sobre acciones españolas ascendió a 800.000 millones de euros, de los cuales 460.000 fueron negociación en la plataforma de negociación española, en la bolsa española, el nivel más bajo de los últimos años. Continuó en 2019 la tendencia a la pérdida de cuota de negociación de nuestra bolsa respecto de otros mercados organizados. En cuanto a valores españoles, solo se negoció en la bolsa española el 57% de la total negociación sobre valores españoles. En 2018 este porcentaje fue el 62%, 5 puntos más, y en 2017 el 68%. La verdad es que esta tendencia ha sido común en los restantes países europeos importantes, y si acaso nosotros nos hemos incorporado con algún retraso, ¿no? Fue un año 2019 en el que no hubo prácticamente salidas a bolsa. Se trata también de una tendencia común en Europa, aunque, de nuevo, todavía más marcada en España. Las causas de ello fueron varias. Por ejemplo, la situación de tipos de interés ultrabajos
que favorecen la financiación mediante deuda frente a la financiación mediante capital, que es normalmente la que se capta con ocasión de salidas a bolsa o la que pretenden las empresas captar en mayor medida cuando salen a bolsa. Las incertidumbres presentes durante el año, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el último trimestre de 2018 fue un trimestre extraordinariamente malo bursátilmente, lo que generó, digamos, un espíritu pesimista que dificultó que hubiera proyectos de salida a bolsa. También la sensación de fin de ciclo que se vivió durante todo el año, que generaba valoraciones más bajas. Y también un factor estructural que es la competencia actual del capital riesgo, del capital privado, que, como saben, se ha desarrollado extraordinariamente durante los últimos años, ¿no? También hubo escasa captación de capital en 2019 a través del mercado, solo 8.200 millones en la bolsa española. Por ejemplo, en 2017, que fue un año especialmente bueno, es verdad, se captaron 25.000 millones en aumentos de capital. El tamaño de nuestras bolsas, es decir, que es discreto y que debería aumentar por el bien de todos, ¿no? La capitalización conjunta de las empresas que cotizan en la bolsa española representa el 53% del PIB, representaba a finales de 2019, porcentaje que era muy inferior no solo a países como el Reino Unido, 115%, o los Estados Unidos, 170%, frente a nuestro 53%, sino, por ejemplo, también es inferior, muy inferior al de Francia, 90%, ¿no? Soy un firme convencido de la conveniencia de una economía más bursátil en Europa y todavía más en España. Creo que debemos crear un marco propicio y fomentar las salidas a bolsa en el primer mercado o en mercados alternativos como el MAB, y ello como una medida de reforma estructural, pensando en el largo plazo como una de las líneas de modernización de la economía española. Más compañías cotizadas significa más empresas más transparentes y más empresas al alcance, directamente o a través de fondos, de cualquier inversor. Y en estos tiempos de creciente importancia de la inversión pasiva y de la inversión institucional en general, estos tiempos de grandes gestores de fondos, incluidos fondos de pensiones y fondos soberanos, los países más bursatilizados, con más empresas cotizadas, en las que éstas pesan más, reciben de modo natural mayores flujos de inversión. Estar en bolsa, desde luego, amplía las posibilidades de financiación, esto es lo fundamental, pero también impulsa la profesionalidad y el rigor en la gestión, la internacionalización de las empresas. Es un acicate para crecer orgánica e inorgánicamente, punto importante en un país con un gran número de empresas demasiado pequeñas, da prestigio, refuerza la marca a nivel internacional, etc. En cuanto a los mercados de renta fija, lo más significativo del año 2019, fue que se produjo un aumento relevante de las emisiones de empresas no financieras que emitieron en 2019 por importe superior a 40.000 millones de euros, doblando prácticamente lo emitido en 2018. La explicación, de nuevo, los bajos tipos de interés y la posibilidad de aprovechar esa coyuntura, ¿no? El saldo vivo de deuda en circulación, al margen de la deuda pública, se situó cerca de los 710.000 millones de euros, de los cuales 117.000 millones de ese saldo vivo correspondía a finales de 2019 a empresas no financieras españolas, ¿no? En 2019 continuó también la tendencia creciente a emitir fuera de España. Fue el primer año en el que las emisiones registradas en la CNMV en su conjunto representaron menos que las realizadas fuera, 90.000 millones frente a 100.000 fuera de España, por empresas españolas, de nuevo estamos hablando. Aunque la verdad es que si sumamos las emisiones realizadas en el MARF, el mercado alternativo de renta fija, nuestro sistema multilateral de negociación en el ámbito de la renta fija, nos situamos en los 100.000 y prácticamente, digamos, hay un empate. Se trata, una vez más, de una tendencia que también afecta a otros países importantes europeos. Influyen en ello varios factores, incluida la inercia de los mercados y de los bancos de inversión activos en el mercado de renta fija, que gustan de esquemas simples y estandarizados. En todo caso, nosotros seguimos empeñados en contribuir a reforzar el atractivo de nuestro mercado de renta fija,
porque pensamos que emitir desde España no tiene por qué ser menos interesante que hacerlo desde Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Hemos hecho ya muchas cosas en este sentido, como acortar los plazos de aprobación de los folletos de renta fija, como simplificar algunos trámites, trabajamos en inglés cuando se nos pide y últimamente hemos hecho propuestas adicionales como un retoque en nuestras tasas o algunas simplificaciones adicionales. En este campo, en cualquier caso, el campo de la renta fija, también hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, el buen desarrollo que está teniendo ese sistema multilateral de negociación al que me refería, el MARF, que además está orientado hacia empresas de pequeña y mediana dimensión, aunque también la verdad es que emiten a través de él empresas de mayor dimensión, en el que hubo en 2019 emisiones por 10.300 millones con un aumento del 63% con respecto al año 2018. También se puede citar el buen desarrollo de las nuevas plataformas autorizadas en 2018 por la CNMV, dos sistemas organizados de contratación, una de las categorías de MIFID, privados, CAPI y CIM. A través de estos dos sistemas se negoció durante 2019 un volumen de deuda pública española superior al negociado en el mercado regulado, el mercado AIAF de renta fija. La autorización en 2019 de un SMN de renta fija adicional llamado Dowgate, que es un SMN creado por un mercado situado en el Reino Unido que ha elegido España como lugar de relocalización para tener, digamos, una filial en la Unión Europea, también ha sido una buena noticia de 2019, ¿no? En cuanto a las entidades y vehículos de inversión, 2019 fue un buen año en cuanto a creación de nuevas entidades y vehículos de inversión sujetos a supervisión por la CNMV. A finales de 2019 teníamos 95 sociedades y agencias de valores, 95 ESIs, cuatro más que a finales de 2018. Teníamos 119 sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de nuevo cuatro más que a finales de 2018. En cuanto a fondos, ICAPs, etcétera, tenemos 1.600 fondos en España, a los que hay que sumar 2.569 SICAPs a finales de 2019, que compiten como producto con los más de 1.033 vehículos de inversión de este tipo europeos que están registrados en la CNMV a efectos de su comercialización en España. 2019 fue sobre todo un año de crecimiento del capital riesgo, como ya he apuntado anteriormente. Autorizamos 16 nuevas gestoras de capital riesgo, hasta alcanzar 106 a finales del año. Autorizamos también 106 nuevos vehículos de capital riesgo, fondos y sociedades de capital riesgo, cerrando el ejercicio nada menos que con 458 fondos y sociedades de capital riesgo inscritos en la CNMV, ¿no? Fue un año también de mucha actividad por nuestra parte en el ámbito de la supervisión. Además de las inspecciones que hacemos y que revisan de modo general el cumplimiento de la normativa relacionada con el mercado de valores y con la prestación de servicios de inversión por parte de bancos, sociedades y agencias de valores, gestoras, instituciones de inversión colectiva, etcétera, hicimos determinadas acciones especiales que llamamos de revisión horizontal, que se refieren a aspectos determinados en todas las entidades o en una muestra de cierta significación de las entidades, ¿no? Por ejemplo, hicimos una revisión horizontal de la operativa online de las entidades, de cómo venden productos financieros a través de canales de Internet, ¿no? Hicimos también una actuación referida a la calidad y fiabilidad de la información obtenida a través de los tests de conveniencia e idoneidad tras detectar inconsistencias entre el nivel de conocimientos y experiencia inversora que constaba en las entidades derivado de dichos tests y el nivel presumible en la población. Esta ha sido una actuación bastante importante, por cierto, he de decirles, y que ha dado lugar a la apertura de algunos expedientes sancionadores, ¿no? Hemos también centrado bastante el tiro este año en la supervisión de la comercialización transfronteriza de productos financieros. Bueno, digo supervisión, pero no debería utilizar esta expresión, porque en la normativa europea la supervisión de la comercialización transfronteriza de productos financieros es competencia del supervisor del Estado de origen. Y lo único que puede hacer el Estado de destino es, bueno, pues estar pendiente y avisar al Estado de origen para que ejerza sus facultades de supervisión y, en su caso, de sanción. Pero nosotros hemos creado una unidad especial que está dedicada, no debo utilizar la palabra supervisión, a monitorizar
sobre todo a través de Internet, ¿no? Que es un elemento que facilita mucho esta labor que antes apenas se podía hacer, ¿no? A monitorizar lo que está pasando en nuestro mercado en cuanto a venta de productos, por ejemplo, por entidades chipriotas que están especializadas en vender CFDs, contratos por diferencias, ¿no? Que son contratos complejos y que desde el punto de vista de la protección del inversor pues siempre nos han preocupado especialmente. Bueno, hemos creado una unidad específica y estamos muy activos. Yo creo que en algún país ya nos tienen un poco de manía, ¿no? Porque estamos continuamente pues mandando cartas y llamando la atención sobre cosas que vemos y complicándoles un poco la vida, pero creo que hacemos una gran labor en ese sentido, ¿no? También fue un año en el que tuvimos mucha actividad en cuanto a los famosos chiringuitos financieros, las entidades no registradas. Publicamos más de 1,000 advertencias relacionadas con chiringuitos financieros, poniéndonos a la cabeza de Europa en cuanto a actividad en este ámbito, ¿no? En cuanto a la supervisión de los mercados, 2019 fue un año en el que prestamos especial atención a la supervisión de la calidad de los datos. La CNMV, como los supervisores de valores en general europeos, recibe multitud de datos, el reporting transaccional, todas las operaciones que se hacen en el mercado, dentro y fuera de las plataformas de negociación, nos tienen que ser comunicadas por los intermediarios financieros y tenemos desarrollados los sistemas de información para tratar estos datos de modo muy, muy relevante, ¿no? Bueno, pues desde ESMA, desde la Autoridad Europea, se ha impulsado que se supervisara la calidad de los datos porque nos los cruzamos entre las comisiones de valores y esto ha sido pues una actividad un poco sorda, en fin, no demasiado lucida, pero que ha sido relevante durante el año 2019, ¿no? También fue un 2019 un año intenso en cuanto a OPAs. Fue el año de las OPAs sobre Día, sobre Telepizza, sobre Parques Reunidos y también de algunas OPAs más pequeñas como la OPA sobre GAM, la OPA sobre Natra o la OPA sobre Bodegas Bilbaínas, que sin embargo pues presentaron algunos aspectos de interés desde el punto de vista de operación precedente, digamos, ¿no? La más relevante quizás y la que más nos ocupó fue la OPA sobre Día, ¿no? Que afectó a una compañía que estaba en una situación de gran tensión financiera y de gran incertidumbre y la verdad es que creemos que actuamos diligentemente y que contribuimos a que se resolviera el problema rápido y de modo favorable en lo que se refiere a la continuidad de la empresa y por supuesto aplicando las normas de un modo sensato y adecuado, ¿no? En cuanto a expedientes sancionadores, fue un año normal. Abrimos 18 expedientes sancionadores con algo de más de 9 millones propuestos en cuanto a posibles multas. Para que se hagan una idea, en el año 2018 abrimos 21 con algo menos de importe de multas propuestas. Pusimos 39 sanciones en 2019 y número exacto al de 2018, ¿no? Finalmente, en relación con 2019, me quiero referir a algunos contenidos y datos concretos del informe muy rápidamente, ¿no? Por segundo año consecutivo, incluimos en el informe indicadores de rendimiento y de actividad de la CNMV, que obviamente es una herramienta que sirve para evaluar el desempeño y la actividad de la institución, ¿no? Como ejemplos de indicadores de rendimiento, les puedo poner el de duración del proceso de autorización de entidades y vehículos de inversión, el indicador relativo a plazos de aprobación de folletos de renta fija para mayoristas, el indicador sobre plazos de resolución de consultas y reclamaciones, el relativo a plazos de tramitación de expedientes sancionadores o el relativo a plazos de contestación a otros supervisores. 2019 fue un año especialmente intenso en este aspecto. Tuvimos que contestar nada menos que 253 requerimientos de información o documentación por parte de colegas de todo el mundo, generalmente en el contexto del Memorandum of Understanding de IOSCO, de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, ¿no? En cuanto a indicadores de actividad, en el informe hay información numérica en cuanto a requerimientos de información dirigidos a entidades supervisadas, denuncias recibidas, incluidas las recibidas a través del canal especial de whistleblowing, requerimientos para la realización de aclaraciones o desgloses en la información financiera, intervenciones públicas de los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, ¿no? También el informe da cuenta
del plan de actividades para 2019, que incluía 44 objetivos, desde acciones relacionadas con el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos en la CNMV, o acciones de formación, hasta la implementación de un nuevo sistema de comunicación de derechos de voto, la modificación de la circular sobre contratos de liquidez, dos nuevas guías técnicas sobre selección de intermediarios o actividades accesorias de las empresas de servicios de inversión, o la revisión a la que me he referido de la operativa online de las entidades. El nivel de cumplimiento fue razonablemente alto, 84%, 37 de los 44 objetivos. Este año, 2020, hemos vuelto a marcarnos 44 objetivos, pura casualidad. Finalmente, algunos datos sobre la plantilla de la CNMV y de carácter económico-financiero sobre la institución. La plantilla era, a finales de 2019, de 441 personas. Los ingresos del año fueron 63,3 millones de euros y los gastos 48,6 millones. Tuvimos, por lo tanto, un excedente de unos 14 millones de euros que, como en años anteriores, vamos a ingresar en el Tesoro. De esos gastos, la partida fundamental fueron los gastos de personal, 33,6 millones, más del 70%. Y, por citar otras dos partidas relevantes, me referiré a servicios externos, 9,4 millones de euros, el capítulo más importante, los relacionados con sistemas de información y servicios de información. Y también mencionaré nuestra contribución a organismos internacionales, que está siendo creciente durante los últimos años. El capítulo más importante de esta partida es nuestra contribución anual a ESMA, a la Autoridad Europea, que importó en 2019 1,8 millones de euros. Y con ello paso a los tres temas que les decía, voy a tratar de un modo especial ya al margen de 2019, de modo más, alguno de ellos intemporal, ¿no? Bueno, en primer lugar quería hacer referencia a la CNMV y la situación creada por el COVID-19, que como saben ha afectado extraordinariamente los mercados. No quiero tanto hacer referencia a cómo la hemos vivido, cómo lo hemos vivido como organización. Evidentemente, en un momento dado pasamos prácticamente todos a teletrabajar. Tengo que decirles que los sistemas de la CNMV han funcionado bien y que nos adaptamos rápidamente a ese nuevo régimen de nuestra actividad, probablemente por dos razones. Primero, porque como digo, pues somos un organismo que tiene tradición de haber invertido en sistemas de información, pero también porque teníamos un programa de teletrabajo ya en marcha, modesto, 90 personas un día a la semana, pero que nos sirvió mucho para estar ya rodados, ¿no?, en la experiencia del trabajo desde el domicilio, ¿no? La verdad es que esto que les decía, de que todo funcionaba bastante bien, no es solo una opinión personal mía, sino que hicimos una encuesta en un momento dado. Hemos tratado de estar muy en contacto con nuestra gente durante estos meses de teletrabajo. Hicimos una encuesta aproximadamente al mes y medio de haber puesto en marcha, ¿no?, prácticamente este teletrabajo prácticamente generalizado. Y más del 70% de las respuestas, la encuesta fue muy respondida, fue que el nivel de actividad estaba siendo el mismo en cuanto a intensidad que antes del teletrabajo. Y había, por supuesto, parte del resto del 30% que decía que estaba siendo superior, ¿no? Bueno, hemos empezado ya con el proceso de reincorporación progresiva. Actualmente, pues, nos hemos reincorporado aproximadamente un 10% y vamos a mantenernos en esta situación, teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, del Gobierno, de dar prioridad al teletrabajo. Hasta septiembre, pues, la idea es que no nos reincorporemos más de un 10-15% de la plantilla, ¿no? Pero lo importante es cómo hemos visto la situación creada por el COVID desde el punto de vista del ejercicio de nuestras funciones, de la situación de los mercados, ¿no? Nosotros tenemos dos direcciones generales operativas fundamentales, que es la Dirección General de Mercados y la Dirección General de Entidades. La Dirección General de Mercados es la que supervisa lo que ocurre en el mercado, aparte de autorizar las OPAs, aprobar los folletos de emisiones, etcétera. Y durante estos meses, pues, ha tenido una gran actividad, ¿no? Una gran actividad de seguimiento de lo que estaba pasando en los mercados, en los mercados de renta variable, especialmente de lo que ocurrió durante la parte central del mes de marzo. También lo que estaba pasando en los mercados de renta fija, donde los spreads y la liquidez en un momento dado bajó mucho hasta que intervino el Banco Central Europeo.
Prestó también nuestra Dirección General de Mercados mucha atención a la CCP, a la Cámara de Contrapartida Central, que es una de las piezas integradas en BME y que es una auténtica infraestructura sistémica desde el punto de vista del mercado, ¿no? Que en algunos momentos pues pasó fases de estrés, tuvo que reclamar garantías adicionales a los participantes muy relevantes por varios cientos de millones de euros algún día, pero afortunadamente todo funcionó perfectamente. También otro elemento que fue especialmente seguido fue el desarrollo de la liquidación de las operaciones, porque hubo un momento a mediados de marzo en que hubo más fallos en la liquidación de lo esperado. Bueno, cuando hablamos de fallos en la liquidación tampoco estamos hablando de nada especialmente dramático, sino de ciertos retrasos en la entrega de los valores comprados, ¿no? Que normalmente, y este fue el caso, pues se resolvieron al día o al día siguiente. Normalmente pues suele haber un porcentaje de fallos en la liquidación del 5%, y digamos que en esta fase del mes de marzo un poco crítica, pues se dobló, pero afortunadamente nada especialmente reseñable, ¿no? También tuvo mucha actividad nuestra Dirección General de Mercados, porque como saben, los días 12 y 16 de marzo prohibimos las ventas en corto con arreglo a dos modalidades distintas. Por cierto, adelantándonos en cuanto a la decisión fundamental del 16 de marzo a nuestros colegas europeos que también adoptaron esta medida, que la adoptaron al día siguiente. En fin, me referiré a esto en el turno de preguntas si tienen ustedes interés. También durante la fase del COVID-19 aprobamos la OPA sobre BME, que nos ha dado mucho trabajo, porque en relación con esta OPA no solo hemos tenido que ejercer nuestra potestad de autorización o aprobación de toda OPA, sino también hemos actuado como asesores del Gobierno, de acuerdo con lo previsto en la ley, al que, como saben, correspondía aprobar la operación habida cuenta de la naturaleza de las instituciones agrupadas en torno en las que forman parte de BME. En cuanto a la Dirección General de Entidades, durante esta fase se reforzó enormemente el seguimiento de la liquidez de los fondos de inversión. La verdad es que en esto ya teníamos cierta práctica. Yo creo que es un área en la que somos de los supervisores que estamos más avanzados y tenemos más práctica de seguimiento de la liquidez de los fondos. Tenemos una metodología muy probada de identificación de los fondos con más activos menos líquidos, de renta fija, de renta variable, y durante el mes de a partir del mes de marzo pusimos en marcha nueve equipos de monitorización o seguimiento de las gestoras que estaban más invertidas en activos menos líquidos, y a su vez estuvimos muy en contacto con las gestoras remitiéndoles cartas circulares en las que, entre otras cosas, les animábamos a utilizar las herramientas que permite utilizar la legislación, entre ellas la herramienta de modulación de los valores liquidativos cuando hay acumulaciones de reembolsos, también de suscripciones, pero en este caso pues el problema podían ser los reembolsos, al objeto de que los costes que generan los reembolsos pues se soporten por los partícipes que se van de los fondos, que son los que provocan esos costes, y no por los partícipes que se quedan, ¿no? Es que el problema que hay cuando hay acumulación o confluencia de reembolsos es no tanto el problema de liquidez, que por ejemplo no hemos tenido ningún problema, sino el problema del trato equitativo de los partícipes. Es decir, que no se vendan los valores más líquidos y se queden solo los valores menos líquidos, cosas de este tipo, ¿no? a la que desde luego prestamos mucha atención, ¿no? De todas maneras, el nivel de los reembolsos no ha sido en ningún momento preocupante. Durante el mes de marzo los reembolsos importaron el 5% del volumen de los fondos, unos 5.000 millones de los dos, perdón, el 5% no, 5.000 millones de los 280.000 millones del patrimonio de nuestros fondos, es decir, algo más del 2%, aunque hubo algunos fondos en los que se concentraron especialmente, por lo que hubo algunos reembolsos significativos, ¿no? Luego, en abril y en mayo, sin embargo, prácticamente el saldo neto, suscripciones y reembolsos, estuvo equilibrado, ¿no? También la Dirección General de Entidades tuvo que intervenir una pequeña agencia de valores que tuvo un problema de 6 millones de euros, que ha activado todos los sistemas de protección de los inversores, entre otros el Fondo de Garantía de los Inversores, que está ya
entiendo, abonando las cantidades a las que no puede llegar la liquidez con la que cuenta la propia agencia de valores afectada. Y les tengo que decir que, pues, que todo ha funcionado muy bien desde el punto de vista de los mecanismos que tenemos establecidos para este tipo de situaciones, ¿no? Fue un problema en cualquier caso de 6 millones de euros, como creo que ya he dicho, ¿no? También destacaría, durante la crisis del COVID-19, la intensa actividad internacional de cooperación que hemos tenido, ¿no? Sobre todo a nivel de ESMA, la Autoridad Europea. La verdad, a mí no me gusta hablar de ESMA como cooperación internacional, porque ESMA se ha convertido, pues, en parte de nuestra actividad diaria. La CNMV es un supervisor nacional, pero también, y casi al mismo nivel, cada vez más, parte de ESMA, de la Autoridad Europea, ¿no? La verdad es que hemos tenido nada menos que 11 reuniones extraordinarias del Consejo del Board of Supervisors, del Consejo de Supervisores de ESMA en estos meses. Normalmente tenemos una cada mes y medio, para que se hagan una idea, donde hemos compartido experiencias e información sobre la situación de los mercados, sobre lo que estaba pasando en nuestras respectivas industrias, sobre lo que estaba pasando con los ratings, lo que estaban haciendo las agencias de rating, que en este tipo de situaciones, pues, son entidades muy relevantes, que pueden generar movimientos procíclicos que pueden ser en algún momento preocupantes. También hemos compartido y hemos debatido mucho a nivel de ESMA el problema de la cuestión de las ventas en corto. La propia ESMA adoptó la medida de bajar el umbral de notificación del 0,20% del capital al 0,10%. Seguimos con esta regla que nos ofrece a los supervisores mucha más información sobre qué está pasando en la operativa en corto. Y también destacaría la intensidad en términos de cooperación en el ámbito de IOSCO, de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que, como saben, tiene su sede aquí en Madrid y que es una organización que ha cobrado últimamente una importancia especial, ¿no? Nada menos que durante estos dos o tres meses ha tenido 6 reuniones extraordinarias del Consejo, que son reuniones en las que participan, pues, el presidente de la SEC, representantes de altísimo nivel de la Comisión China, de la Comisión de Hong Kong, de los supervisores europeos, etcétera, ¿no? Y también, en el ámbito de la cooperación, me gustaría mencionar nuestra colaboración en el contexto de la ANCESFI, de la Autoridad Macroprudencial Española, que fue creada, como saben, hace aproximadamente un año y que desde entonces, pues, está actuando digamos, cuya actividad, pues, se ha reforzado precisamente en esta fase, en la que especialmente el Comité Técnico, hay un consejo, ¿no? Y el Comité Técnico, pues, se ha reunido prácticamente todas las semanas, ¿no? Ahí, en ese foro, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y nosotros compartimos información con el Ministerio, con la preocupación, lógicamente, de los riesgos para la estabilidad financiera, ¿no? El segundo tema del que quería hablarles brevemente es la Unión del Mercado de Capitales, el proyecto ambicioso de la Unión del Mercado de Capitales, que se encuentra en un momento especial, un momento de relanzamiento, que está muy justificado, habida cuenta de situaciones que se están produciendo, como el Brexit o la propia crisis post-COVID-19, que aconsejan, pues, reforzar y hacen incluso más atractivo ese objetivo de mayor integración y eficiencia de los mercados de capitales europeos, ¿no? Esta actualidad del proyecto de la Unión Europea del Mercado de Capitales se ha manifestado en dos informes de expertos de alto nivel que se han publicado en los últimos meses. Uno en octubre, de un grupo de expertos de alto nivel que fue creado por los ministros de Economía de 6 países europeos, de los 4 grandes y de Suecia y Holanda. Y hace escasamente un mes, un informe de un grupo de alto nivel de expertos más amplio y quizás más ambicioso en cuanto a
al producto que se esperaba, que fue creado por la Comisión Europea, ¿no? En este ámbito, nosotros hemos tratado en todo momento de estar presentes, por supuesto, teniendo informado en todo momento al Ministerio y cerciorándonos de que el Ministerio está en línea con nuestra sensibilidad, y hemos estado tratando de transmitir varias ideas. Por ejemplo, que más integración de los mercados de capitales en Europa no significa necesariamente más centralización. Por ejemplo, que la importancia del tema fiscal, que es el auténtico elefante en la habitación. La integración de los mercados de capitales europeos no solo es una cuestión de regulación financiera, hay que aproximar las legislaciones fiscales. Es impresionante hasta qué punto las estructuras de distribución de productos financieros en unos y otros países difieren, y al final la razón fundamental, más que la regulación financiera, es la fiscalidad, ¿no? Para que se hagan una idea, por ejemplo, en Francia más del 80% de los fondos de inversión se distribuyen a través de productos de seguros, de unit links, y eso pues no puede tener otra explicación que el tema fiscal, ¿no? Aquí se distribuyen directamente, lo cual pues parece como mínimo más natural, ¿no? También hemos insistido en la importancia de supervisar adecuadamente la prestación de servicios transfronterizos, entre otras cosas, para que haya condiciones de igualdad entre los participantes y los mercados. Hemos insistido mucho también en la importancia del mercado de renta variable y en la necesidad de promover en Europa una economía más bursátil, en línea con lo que he dicho antes, ¿no? Y también nos hemos apuntado a quienes defienden que hay que hacer un esfuerzo por simplificar la regulación, porque realmente pues llega un momento en que hay que reconocer que puede resultar excesiva, ¿no? Y acabo refiriéndome brevemente, como casi siempre que vengo, a la CNMV y su régimen. Empezando con una afirmación, resaltando la importancia para el sistema financiero y para la economía española de contar con un supervisor de los mercados de valores eficiente y de calidad. Esta afirmación está hoy de máxima actualidad. Y tengo en mente en este momento el caso Wirecard, que se ha producido estos días precisamente en Alemania. Un fraude enorme que ha afectado a una sociedad cotizada, una sociedad que estaba en el índice equivalente a nuestro IBEX 35 alemán, y que de nuevo pues ha llamado la atención acerca de cuál ha sido la actuación del supervisor, ¿no? Me permito recordar también que entre las conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Crisis Financiera, publicadas hace poco, a principios de 2019, en línea con las recomendaciones internacionales, estaba la necesidad de reforzar la supervisión financiera, dotando a la CNMV de instrumentos inspectores y sancionadores más potentes y otorgándole mayor autonomía para la dotación de medios personales. Por cierto, que también se sugería en el informe de la Comisión de la Crisis Financiera valorar la implantación de un modelo de supervisión financiera basado en dos polos, el famoso Twin Peaks, en torno al Banco de España como supervisor de solvencia y a la CNMV como supervisora de la conducta de los participantes en el mercado, ¿no? También quiero mencionar el informe del que ha sido objeto la CNMV por parte de un consultor internacional, Oliver Wyman, en el contexto de un ejercicio que ha hecho este consultor de comparación de un número significativo de supervisores financieros internacionales, concretamente 16, contando a la CNMV, y que ha evaluado nuestra organización y el modo en que desarrollamos nuestra actividad con esos otros supervisores, ¿no? Según el informe, la CNMV está en línea con sus pares en diversos ámbitos, como el nivel de supervisión, el nivel de independencia, la gobernanza, estructura organizativa, adopción de sanciones y otras medidas de cumplimiento, etcétera. Pero el informe también identifica áreas de mejora, entre ellas, por ejemplo, pues el tema de sistemas de información, pero sobre todo el área de gestión del personal, en particular lo que se conoce como gestión del desempeño, la capacidad de dar carrera a nuestra gente, de atraer y retener talento, ¿no? El informe destaca en sentido negativo que la CNMV, debido al sometimiento a la oferta de empleo público, por ejemplo, ni siquiera puede cubrir las vacantes que se producen con la rapidez deseable. Tiene que esperar un año. Y también destaca que la institución se financia a través de tasas que abonan las entidades supervisadas, pero que a pesar de ello,
no pueden utilizarse los fondos correspondientes en relación con la plantilla, para atraer y retener talento, como digo, ¿no? En línea con estas inquietudes, en febrero de este año remitimos a través del Ministerio de Economía algunas peticiones y propuestas en relación con la Ley de Presupuestos, entonces de preparación. Nuestra pretensión, que reiteraremos en cuanto volvamos a tener ocasión, era simplemente que la CNMV recupere algo de la autonomía con la que fue diseñada en lo relativo a la gestión de su personal, de manera que su régimen en este aspecto sea coherente con su perfil de autoridad independiente y, en particular, con lo previsto en materia de control presupuestario y de personal específicamente para el organismo en la Ley del Mercado de Valores, artículos 16, 6, 18 y 19, que se ven desactivados año tras año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, también he de decirles que nuestra propuesta incluía una previsión en el sentido de que nuestros gastos de personal no puedan crecer más que los del resto del personal al servicio de las administraciones públicas, una previsión similar a la que rige para el Banco de España, y recordaba la necesidad prevista en la ley de autorización especial del Ministerio de Hacienda o del Gobierno para cualquier exceso de gasto con respecto al previsto en el presupuesto de explotación y capital que remitimos anualmente para su aprobación junto con los presupuestos generales del Estado. La aceptación de estas propuestas implicaría esencialmente que la CNMV deje de estar sujeta al micromanagement, expresión bastante gráfica, de la Dirección General de Costes de Personal, algo que no nos parece compatible con nuestra condición de autoridad independiente ni con el principio de autonomía recogido en la Ley del Mercado de Valores que acabo de mencionar, que es un principio de autonomía o de independencia que no tiene ninguna base esencialista, sino que se justifica por razones funcionales. Está claro, hay acuerdo general internacionalmente en que este tipo de instituciones tienen que ser instituciones que funcionen de un modo neutral y neutralizado, al margen, digamos, de los vaivenes de los cambios de gobierno, porque eso determina que tiendan a mirar al medio y largo plazo y genera mayor calidad en el ejercicio de la función supervisora. Se trata, en definitiva, de que podamos atraer personal de buen nivel y retenerlo, manteniéndolo motivado, lo que no es, desde luego, de modo principal, una cuestión de dinero, sino una cuestión de carrera y de reconocimiento. Trabajar en un organismo público como la CNMV es algo a lo que nuestra gente da por sí mismo mucho valor, ¿no? Creo, soy yo de verdad, que somos un supervisor razonablemente eficiente y de calidad, que tenemos un buen equipo humano, liderado por los veteranos de la casa, alguno de los cuales está aquí presente hoy, pero también con técnicos jóvenes de gran valía. Pero tenemos que asegurar que seguimos siéndolo en el futuro a medio y largo plazo. Queremos seguir en condiciones de atraer y retener personal altamente especializado, el que necesitamos para que nuestros mercados financieros estén adecuadamente supervisados y para poder contribuir de modo destacado en nuestro ámbito a nivel europeo. Desde aquí, vuelvo a pedirle su apoyo en este importante aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián, al bello amigo. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. Comenzamos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra doña María Muñoz Vidal. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Albella. Encantada de verle de nuevo aquí en esta que también es su casa. La verdad es que tenía muchas preguntas que casi las ha ido respondiendo, pero vamos a intentar. Ha hablado sobre la escasez de salidas a bolsa. Y como se recoge en el informe anual que nos ha presentado, que nos ha hecho llegar, efectivamente preocupa esta escasez. Es una situación que no se ha producido en otros países de nuestro entorno durante el 2019 y que, como usted ha dicho, pues tiene importantes repercusiones en materia de transparencia empresarial o capacidad de atracción de inversiones. Según, además, el informe, tiene su origen en la disponibilidad de otras vías de financiación o los bajos tipos de interés que hacen que otras modalidades de financiación pues resulten más atractivas, más baratas para las empresas. También yo creo que deberíamos evaluar las barreras de entrada para las empresas y la complejidad de los procedimientos de salida a bolsa, tanto en términos de tiempo como de recursos o exposición que ocurren en nuestro sistema, ¿no? En el sistema español. No sé qué actuaciones contemplan, barajan o podrían llevar a cabo o tienen en mente para mejorar estas cifras,
para poder simplificar o acelerar los procesos de salida a bolsa para que resulten más atractivos para las empresas? ¿Y en qué ámbitos específicos impulsarían los cambios legislativos para fomentar la salida a bolsa de las empresas? También quería preguntarle concretamente por el Brexit. Como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues los 27 países se exponen a perder un gran centro financiero internacional, incluyendo el mercado de capitales pues, más desarrollado, digamos, que ha supuesto un hub global para la financiación de la Unión Europea. Con la salida, pues la Unión deberá poner todos los esfuerzos para reconstruir la pérdida de capacidad que el Brexit va a dejar. Y por ello es importante, más que nunca, que se faciliten las operaciones en el mercado de capitales transfronterizas para incrementar los flujos de liquidez entre los diferentes mercados. Y a este respecto, le quería preguntar sobre los diversos programas de acogidas de empresas británicas que quisieran seguir operando en el territorio comunitario, cómo han funcionado, si los podríamos calificar o los calificaría usted como un éxito. También quería preguntarle cuál ha sido la capacidad de atracción de otros países y cuál es el balance de España respecto a nuestros países, al resto de países europeos o países de nuestro entorno y de las mismas características que nosotros, y cuál ha sido el aumento de entidades obligadas a informar a la CNMV como consecuencia del Brexit. Tenía pendiente preguntarle sobre la fuga de cerebros, que es su último punto de la exposición, porque ya en el 2015 doña Elvira Rodríguez, en ese momento era presidenta de la CNMV, hablaba de opinaba sobre esa fuga de cerebros y esa imposibilidad por el estrecho margen de maniobra que tiene la CNMV de gestionar el desempeño, atraer y retener talento. Esa recuperación de la autonomía en la gestión del personal de la que he hablado y que dice que en este mes de febrero, antes de la crisis, había solicitado, no sé si obtuvieron respuesta al respecto y qué otras maneras, aparte de solicitarlo, pueden hacer, aparte de solicitar al Ministerio de Economía, ¿qué pueden hacer o en qué podemos ayudar también a lo mejor los partidos políticos o instar de alguna manera al Gobierno? Porque sí que es una lástima que esa gestión del talento se escape a otras instituciones y no se queden en la CNMV. Y por último, no sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. Pues me da para preguntarle sobre la presencia de las mujeres en los consejos de administración. Según el Código de Buenas Prácticas, en el Consejo de CNMV, que se acaba de aprobar, se retrasa el requisito de la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas en un 40%, se pospone hasta 2022. Según su informe anual del 2018, que es el último disponible, el número de mujeres en los consejos de administración y en puestos de alta dirección ascendía a 258, alrededor de un 19%. Este porcentaje asciende a un 24% en el caso de las empresas cotizadas en el IBEX 35. Sin duda, debemos avanzar hacia una composición más equilibrada de los consejos de administración por género, pero las empresas aún se encuentran lejos de estos objetivos. Es más, cuando evaluamos los datos por tipos de consejeros, entre los consejeros que son los llamados dominicales, que son aquellos que acceden al consejo de administración porque poseen una parte del capital, el porcentaje de mujeres se reduce hasta el 16%, y de los consejeros ejecutivos, aquellos que poseen funciones ejecutivas y directivas en la sociedad, el porcentaje apenas supera el 4%. ¿Cuál es su opinión sobre la consecución de este objetivo y si le parece que las empresas cotizadas están realmente comprometidas, no solo con los puestos de consejeros independientes, sino también en puestos con funciones ejecutivas y directivas? Y ya está. Señora Albella, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz Vidal. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra don Ferran Bel Acense. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Esteban Albella, de su comparecencia en esta Cámara y de su informe y los diferentes comentarios que ha efectuado en los diferentes temas que ha planteado adicionalmente en relación al informe del 19. En relación al informe del 19, yo también me gustaría recalcar un tema que antes apuntaba mi compañera, y es
El apartado que ustedes destinan en el informe a significar la escasez de salidas a bolsa y que se enmarca un poco en la situación general de toda Europa, pero también reconocen que hay una acentuación de esta ralentización en España, en el Estado español. Nos gustaría saber, más allá de las que de las algunas de las líneas que apuntan aquí, ¿qué se debería cambiar en la legislación? No tanto agilizar trámites, que quizá también, pero ¿entienden que deberíamos hacer algún cambio en la legislación para fomentar este incremento de salidas a bolsa? Nosotros coincidimos que no es una buena noticia, que eso no favorece las posibilidades de inversión y, por tanto, nos gustaría saber, ya como diputados, desde su perspectiva, si deberíamos hacer alguna modificación legislativa significativa en esta Cámara. Respecto al tema del COVID, bueno, la situación evidentemente es absolutamente sin precedentes. No le voy a preguntar por el seguimiento que se ha hecho desde la Comisión, que hemos entendido que ha sido óptimo y se ha mantenido bien, pero sí que ustedes, cuando publicaron la nota de estabilidad financiera del mes de abril, marcaban que los indicadores de estrés en los mercados habían alcanzado unos máximos, una situación, no digo sin precedentes, porque no habían alcanzado los máximos, pero prácticamente habían llegado al tercer mayor registro. ¿Han hecho algún tipo de previsión o perspectiva de qué podría pasar si hubiese una futura recaída en la pandemia a finales de año? ¿Entienden que sería el mismo el nivel de estrés alcanzado o estaría un tanto descontado y quizá no nos tendríamos que preocupar en exceso? Respecto a la unión de mercado de capitales, absolutamente de acuerdo. Todos los esfuerzos serán pocos y me gusta oírle que la mayor integración no tiene que suponer más centralización. Eso nos gustaría que se reproduciese en todos los ámbitos. Pero en todo caso, sí que en este marco se podría entender mucho mejor un impuesto sobre transacciones financieras y me gustaría, si puede, evaluar que la implantación del impuesto de transacciones financieras tal como está diseñado en el proyecto de ley que hemos alcanzado tendría una repercusión significativa en los mercados o, como alguien apunta, es tan débil el impuesto que no tendría. En todo caso, todos los impuestos acaban teniendo algún tipo de repercusión, pero me gustaría que lo valorase. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bell. El Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra don Joan Capdevila y Esteve. Muchas gracias, señor presidente. Y bienvenido, señora Bella. Muchas gracias por su comparecencia. Debo comentar que consideramos muy acertado que hayan incluido un apartado en el informe que presenta aquí, dentro de sus posibilidades, un inciso sobre el impacto de la crisis del COVID durante los primeros meses del 2020, hasta donde se haya podido valorar, porque está claro que esta crisis ha cambiado todas las previsiones. Fíjese, lo del Brexit nos parece una tormenta pasada. Previsiones, indicios, tendencias que vemos reflejados en el informe del 19. Ahora nos encontramos ante un escenario sin precedentes y así metemos en inevitables algunas preguntas en relación con la crisis del COVID, aun cuando no sea el objeto principal de esta
Sí, incluso acercarme al micro, quizás. Un ejemplo ilustrativo que indica precisamente esto que le acabo de comentar sería el punto de su informe que trata sobre las emisiones de deuda, donde indican ustedes que las administraciones públicas registraron un descenso de las emisiones de deuda pública por parte de las administraciones públicas respecto al año 18, al encontrarse en, comillas, un proceso de consolidación presupuestaria. Está claro que la crisis del coronavirus ha dado un vuelto de 360 grados a esta situación. Hablamos de emisiones de deuda neta de hasta 130.000 millones de euros, 97.500 millones de euros más que los 32.500 millones previstos originalmente para este año, y de emisión de deuda bruta más de 297.000 millones de euros, cuando las previsiones para este año eran de 196.000 millones. Estimaciones de deuda pública del 120% sobre el PIB, números redondos. Recabo su opinión sobre la emisión de deuda pública después del COVID, sus previsiones y sobre la calificación de la deuda. En la actual crisis inducida por la pandemia, el impacto procíclico de las rebajas de calificación crediticia, de los ratings, sobre los mercados financieros y la economía real es, por lo menos para este portavoz, muy preocupante, quizás para usted también. ¿Cómo afronta la CNMV y las agencias internacionales europeas, de las que usted ha señalado que forma parte, cómo afrontan este reto? Hay que aprender de la anterior crisis, regular bien su funcionamiento, sobre todo en momentos de crisis, para evitar el riesgo sistémico que implican las agencias de rating por sí mismas. Quería comentarle también sobre la absorción de BME por SIX, absorción aceptada porque el 93% de los accionistas de bolsas y mercados españoles han aceptado la OPA. Ahora hay que ver si y cómo SIX preservará y fortalecerá la posición de la Bolsa de Barcelona en este gran nuevo operador, el tercero de Europa, si no me equivoco. Me gustaría que me comentase el estado de la cuestión y cómo la CNMV piensa tomar, si piensa tomarlo, cómo piensa tomar un compromiso para defender una estructura de bolsas descentralizada, innovadora, con mejor oferta de productos y servicios. SIX ya ha planteado llevar el negocio de clearing, de conversación, a Madrid. ¿Cómo lo valora usted? En el ámbito de la inversión colectiva hay familias y pymes que pueden necesitar liquidez y el reembolso de inversiones. Quizás me ha pasado por alto, pero si puede, cuénteme cómo velarán ustedes para que no se apliquen condiciones, plazos estrictos, penalizaciones desorbitadas, también en el ámbito de la aprobación y reparto de dividendos en el contexto COVID. La CNMV entiendo que velará por el interés general. ¿Cuáles son sus planes de trabajo en estos ámbitos? Muchas agencias de mercado de valores en Europa prohibieron las ventas a corto a mediados de marzo, como usted alardeaba. La CNMV fue de las primeras en aplicarlo, pero también lo fue de las primeras en levantar la prohibición. Tengo aquí apuntado un comunicado de 16 de mayo. También vamos que
que haya tenido que levantar esa prohibición, ¿por qué no la mantiene? Cuéntenos qué otras agencias, de qué otros países todavía mantienen esa prohibición. Y ya de paso, si tuviese usted tiempo, cuénteme por favor, ¿en qué puñetas contribuyen a la economía real estas posiciones a corto, especulando con la pérdida del valor de las acciones? Quizás mi formación en economía es insuficiente y le agradeceré que me ilumine. Actualmente, y como bien sabrá, se está tramitando en esta casa el impuesto sobre las transacciones financieras. Esta ley ha abierto un debate, como no podría ser de otro modo, y el deber de hacer un análisis sobre la multiplicidad de productos financieros. Nos gustaría saber su opinión sobre la necesidad de que este impuesto grave también a otros productos más especulativos, como los contratos derivados y también sobre las operaciones de alta frecuencia. Y como que habrá, creo, un pequeño turno, lo gastaré para decir cuatro lindeces sobre la SICAP. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Capdevila. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra don Chema Guijarro García. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Sebastián Albella. Un gusto tenerle, como siempre, aquí en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, querría comentarle que, en fin, estábamos, como usted sabe, esperando este informe desde hace ya tiempo, ¿no? Digamos que estos últimos meses pues han hecho un auténtico desbarajuste en las agendas. Y yo diría que hasta los propios focos de interés, ¿no? Seguramente si hubiéramos tenido esta comparecencia hace unos pocos meses y no hubiéramos tenido este contexto de emergencia y demás, pues seguramente ese pasado que usted ha descrito o esa gestión pasada que usted ha descrito hubiera cobrado seguramente mucho más interés del que adquiere ahora, puesto que ahora lo que nos importa sobre todo es afrontar esta situación tan extraordinaria, ¿no? Tanto su presente como su futuro inmediato, ¿no? En primer lugar, quisiera destacar algo muy interesante que ha dicho usted, ¿no? Respecto a la unión de del mercado de capitales a nivel europeo. Usted le ha creído reclamar que en paralelo había que tratar de avanzar en una unión de políticas fiscales. Y en esto sí que me parece que es absolutamente clave. La propia epidemia que estamos viviendo creo que también nos da un ejemplo perfecto de por qué hace falta salir de esta crisis con una Europa más fuerte, y eso necesariamente implica, digamos, armonización de políticas fiscales, ¿no? Algo a lo que sí que querría que se refiriera usted, si puede ser, porque me parece que es relevante para la función de supervisión que usted ejerce. Y luego, entrando ya un poco a las preguntas concretas, ¿no? Para hacer la comparecencia, digamos, lo más práctica posible y lo más sintética. Ha mencionado usted también, bueno, algo que ya sabemos, ¿no? Es decir, el hecho de que la estructura productiva española tenga un sobrepeso tan importante de pequeñas y medianas empresas ha explicado frecuentemente la dificultad que tienen las empresas españolas para acceder a financiación. Usted creo que al comienzo de su intervención también creo que lo ha reclamado, lo ha definido así. Hace poco incluso el gobernador del Banco de España en esta misma comisión vino a señalar esto, ¿no? Que era uno de los principales hándicaps de la economía española el hecho de que sus empresas de tamaño pequeño o precisamente por su pequeño tamaño tuvieran esta dificultad para acceder a estos tipos de financiación. Claro, entiendo que su respuesta, si yo le preguntara cómo hacer para que estas empresas se financien con mejores condiciones, su respuesta inmediata sería que crezcan más, ¿no? Y esto, claro, esto, digamos, puede tener un cierto sentido a medio y largo plazo, pero en un momento de corto plazo, donde hay un problema de financiación ahora mismo, ¿qué mecanismos cree usted que se pueden implementar de cara a mejorar un poco esta financiación, ¿no? Me comentaban que, por ejemplo, en su momento en Valencia había un mercado alternativo, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas, que eso, en fin, había tenido, digamos, una experiencia desigual. En fin, lo que sí que creo es que hay que ser un poco creativo en esto y quizá usted nos pueda ayudar a ver cómo esas pymes pueden acceder a unas mejores condiciones de financiación, ¿no? Le han preguntado también aquí por las restricciones de la operativa en corto que se estableció a partir de marzo, ¿no? Por parte del Gobierno.
Yo le querría preguntar específicamente qué efecto sobre la liquidez de las empresas ha tenido esto, porque esto ha sido quizá una de nuestras mayores obsesiones, por lo menos en esta comisión, viendo cómo se estaba drenando el campo económico en España en estos últimos meses. Pues supongo que aquí muchos hemos pensado, ¿no?, que había que intentar inyectar liquidez como fuera o evitar todas aquellas medidas que puedan entorpecer las inyecciones de liquidez a las empresas. Me gustaría que me pudiera comentar un poco cómo ha funcionado esta restricción a la luz de la liquidez, ¿no? Respecto a la OPA sobre BME, claro, ahí sí que nos preocupa a nosotros. Se ha referido usted sobre este tema. A nosotros nos preocupa sobre todo los efectos que pueda tener, bueno, básicamente sobre el empleo, por ejemplo, ¿no? En su momento se había estado hablando, o BME había planteado, se había hablado, ¿no?, de la posibilidad de que se cerraran las bolsas en Valencia, Barcelona, Bilbao, que solo quedara la de Madrid, etcétera, o una de las ideas que se manejaron en su momento. Entiendo que todo esto cambia, o que fue alguna idea que alguien tuvo, alguna idea peregrina que alguien pudo tener en el pasado. En todo caso, no sé si usted conoce o tiene alguna información de qué planes tiene SIX de cara a la gestión de BME, o qué les ha planteado de cara a asegurar sobre todo las condiciones de trabajo, las operativas de funcionamiento y, bueno, pues en fin, esas cuestiones que nos suelen también preocupar en esta casa, ¿no? Y ya para terminar, y por no ser tampoco muy original, respecto al impuesto sobre transacciones financieras, ¿no? Algo que ha sido también uno de los debates estrella en la Comisión de Hacienda, sobre todo, pero yo diría que, bueno, de alguna forma, pues puebla el debate fiscal que estamos teniendo a lo largo de los últimos meses y que me parece fundamental, ¿no?, para poder salir del atolladero en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, le querría preguntar específicamente sobre dos extremos de este nuevo impuesto. El primero sería, ¿qué repercusiones cree usted que puede tener esto sobre los mercados financieros? Si efectivamente esto puede, vamos a decir, entorpecer o restar agilidad a los procesos de asignación de recursos. Esto ha sido, digamos, una de las acusaciones que ha tenido este impuesto a lo largo de estos últimos años. Querría saber su opinión al respecto. Y luego, una última cuestión. Siempre hemos dicho que, yo creo que en esto hay un consenso generalizado, está claro que este impuesto sería mucho más fácilmente implementable en un contexto europeo, ¿no?, donde efectivamente pues una autoridad europea, digamos, hiciera que el mismo se implementara de una forma más o menos homogénea y armonizada en todo el territorio europeo, ¿no? Visto que este debate se ha ido prolongando y no se ha logrado que las instancias europeas se sustanciara, pues como usted sabe, finalmente muchos países, o algunos países, han tomado iniciativas propias, ¿no? Nosotros, el nuestro, como usted sabe, no es el primero. Gran Bretaña, Italia, creo, no sé si fue Francia, también tomaron medidas en este sentido, ¿no? Entonces, la pregunta es, siendo cierto y estando todos de acuerdo en que hubiera sido mejor una implementación a nivel europeo, ¿cree usted que el hecho de que se haya implementado exclusivamente en España puede ayudar no solo, digamos, al elemento recaudatorio que tiene per se, ¿no?, y que eso, digamos, no es tanto materia de interés de esta comisión, sino, en fin, sobre todo, ayudar a que, en fin, a que las cosas funcionen y a que haya una armonía dentro de la gestión y de la supervisión de los mercados, como usted ha venido reclamando en esta mesa? Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Rubén Manso Oliver. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, don Sebastián. Hombre, me ha gustado mucho su informe. Ya no digo su exposición, su informe, pero me ha gustado algunas cosas de su exposición. Me gusta escucharle a un regulador hablar de simplificación. Efectivamente, me parece que tenemos que simplificar mucho la regulación de los mercados, porque, como usted mismo acaba de decir, podría usted estar pensando que, oiga, yo vivo de esto, pues casi mejor cuanto más embrollemos esto. Pero usted conoce bien los mercados y, efectivamente, hoy nos habla de simplificación de la regulación, porque yo creo, como usted bien ha dicho, que los mercados añaden transparencia. A lo que se piensa, los mercados añaden transparencia. Quería alabarle la parte del informe que ustedes dedican a formación y esa guía psicológica para inversores, que además la sacan en el año 2017 coincidiendo con el premio Nobel Tales,
Como sabe, usted se dedicaba a estos temas de psicología económica. Pero hay algo que echa en falta. Y mire, voy a empezar por las cuentas anuales. Ustedes han publicado las cuentas anuales, perfecto, pero se les ha olvidado publicarnos la memoria. Hombre, viniendo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es cuando menos un despiste, vamos a decir, a dejarlo en un despiste, es un despiste grave, sabe usted que las cuentas anuales tienen balance, cuenta pérdidas y ganancias, cuatro estados más la memoria, y ustedes no la han colocado. Y a mí me interesaba la memoria, me he tenido que ir a las cuentas anuales del 2018 y hacer algún tipo de inferencia. Mire usted, me gusta mucho que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea una institución que se autofinancia, me encanta. Que se autofinancia. Que se autofinancia por el régimen de tasas. Sí, perdone, presidente. Por el régimen de tasas y, por lo tanto, no le cuesta nada al contribuyente. Sin embargo, hay algo que me desagrada y es que vienen ustedes. La teoría de las tasas y precios públicos es que ustedes repercutan en el usuario del servicio el coste del servicio. Y ustedes, por ejemplo, este año han dado 14 millones de beneficios con unas tasas de 60, el año anterior con otras tasas de 60, otros 20 millones, el anteanterior con otros 60 millones, más o menos siempre están en torno a 60, 62, otros 20 millones. Oiga, si les sobra entre un tercio y un cuarto, podrían rebajar las tasas, porque además usted lo ha dicho antes para traerse el mercado a España. Ha dicho, hablamos inglés, ¿no? Ha dicho usted, y estamos simplificando, dice, oiga, y también podríamos tocar las tasas. Oiga, pues toquen las tasas porque les sobra mucho dinero ahora mismo a la Comisión Nacional. Mire, otra cosa distinta, si ustedes, por ejemplo, esos 52 millones de deuda pública que tienen en balance, y dado que su balance está tremendamente saneado, los quieren devolver al Tesoro, cosa que nosotros veríamos muy bien, ¿eh? Vale, comprendo también la autonomía que usted exige para la gestión de gastos de personal, porque efectivamente, si no, usted se convierte en una incubadora de talentos que luego el mercado privado se lo quita. Nos ha hablado usted mucho de la reducción de la actividad. Reducción en el mercado de capitales, donde hemos tenido ampliaciones, la reducción incluso en la emisión de renta fija en España. Pero a mí lo que me ha parecido más grave es que, bien, también se ha reducido en nuestro entorno europeo. Pero me parece más grave una cosa, es decir, vale, todo se reduce, pero lo que me disgusta es que se nos vaya. Es decir, usted sabe que cada vez más las plataformas de contratación distintas de BEMEX, de bolsas y mercados españoles, perdón, se están llevando cada vez una mayor proporción de la tarta. Digamos, si el mercado se reduce por el motivo que sea, porque hay menos apetito inversor, porque las sociedades, da lo mismo. Lo que es una pena es que se nos esté yendo fuera cuando aquí realmente España en finanzas ha sido puntera. Se lo ha dicho, hay una tendencia a emitir fuera de España. Y ha hecho una pregunta que a mí me ha parecido maravillosa. Dice, ¿por qué Holanda, Irlanda y Luxemburgo van a ser mejores que España? Pues claro que son mejores que España. Sabemos todos por qué son mejores que España. Básicamente porque los impuestos son más bajos. Entonces, tenemos dos opciones, o aceptar que en otros territorios generan volumen a base de bajar impuestos, o empeñarnos en que toda Europa armonice los impuestos, que me parece que son dos vías que se pueden jugar a la vez, pero mientras tanto no nos quedemos en la liga de los que cobran caro, ¿no? Bien, veo que ustedes han estado estudiando, me parece muy interesante el slicing approach que han dicho que han hecho para mirar la liquidez de las instituciones de inversión colectiva. Parece muy interesante porque es una de mis preocupaciones. Yo, por motivos que no lo voy a explicar ahora, tengo una debilidad por las instituciones de inversión colectiva. Entonces, me ha parecido muy interesante la aproximación que han hecho a este problema, revisando que efectivamente las carteras de las instituciones no se carguen de activos no líquidos en favor de los que se van. Y bueno, veo que lo van arreglando, digamos que mediante instrucciones, porque no sé si regulatoriamente se podría, puesto que uno tiene derecho a reubicar los pesos ponderados de los activos como quieren, ¿no? Pero a colación de esto quería hablar de la liquidez, pero ya no de la liquidez de la SICE, le quiero hablar de la liquidez en el tercer trimestre. Usted sabe que la prima de riesgo ha subido de 66 a 94, 66 puntos básicos, publican ustedes al cierre del año, 94 hoy, ha estado mucho más alto, hasta en torno a 130. Viendo los vencimientos de deuda pública, ¿pronostica usted o cree que pudiéramos tener problemas de liquidez en los mercados en torno al cierre del tercer trimestre? Si eso llegase a ocurrir, la Comisión Nacional está preparada, porque yo no le estoy hablando de un problema de liquidez menor, como en el fondo el que nos cuentan ustedes de las instituciones de inversión colectiva es menor al lado del que yo le estoy
transmitiendo. Yo también le iba a hablar de la tasa Tobin. Ya no le hablo de la tasa Tobin, le he preguntado a todos mis compañeros, y entonces con que nos conteste a uno nos vale. Es decir, pero yo sí quería a lo mejor recordarle, a mí me preocupa mucho eso, apliquemos la tasa Tobin solo nosotros, podemos ser muy quijotes, pues vale, pues la aplicamos solo nosotros, pero después de escucharle a usted, ¿por qué Holanda, Irlanda y Luxemburgo van a ser mejores que España? Pues mire, porque nosotros además nos ponemos la tasa Tobin. Y luego una pregunta que se está convirtiendo, pues cada tonto sigue su linde, y la mía es el problema de las Twin Peaks. Ya sabe usted, yo estoy muy empeñado, y además como se lo oía la ministra en su comparecencia del 12 de marzo, en esta, el 13 de febrero, perdón, confundo el 2 y el 3, 13 de febrero, la posibilidad de recuperar la figura del comisionado. Es decir, yo soy muy partidario de separar la supervisión de solvencia, o sea, lo que es los supervisores de solvencia, de los que velan por la conducta de mercado y por la protección de la clientela. Me parece entender a la señora Calviño el 13 de febrero en esta comisión que a ella ese tema le empezaba a sonar bien, es decir, la posibilidad. Porque yo creo que es un objetivo incompatible, así se lo dije también al gobernador y se lo diría al director general de seguros si viniera aquí. Me parece que es incompatible supervisar la solvencia y proteger al cliente, ¿no? Entonces yo quisiera saber su opinión sobre este tema. Y esto es todo lo que quería transmitirle. Muchas gracias por la claridad de su exposición. Felicita al equipo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, porque el informe es magnífico, a pesar de haberse les olvidado la memoria en las cuentas anuales, que es grave en su caso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manso. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Miguel Ángel Castellón Rubio. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, señor Albella, muchas gracias por su asistencia aquí, que además es reiterada. Comparece casi usted mucho más o es más frecuente a veces que algunos miembros del Gobierno. Voy a intentar ser original, aunque es difícil porque la verdad que gran parte de las cuestiones que se han planteado aquí son comunes. Es verdad que nos ha valido para que algunos grupos tengan una cierta conversión, porque ya han empezado a plantear dudas sobre determinadas posiciones que hace dos semanas eran radicalmente firmes y que ahora pasaré a comentar. Le agradezco el trabajo que han hecho usted, todo su equipo, todo el personal de la CNMV, especialmente sobre todo en estas situaciones de dificultad que hemos pasado estos últimos meses, y yo espero que en nombre del Partido Popular pues le traslade a todo su personal. Pues además usted ha sido muy reivindicativo para la casa, y yo creo que hace usted muy bien, igual que cada uno de los grupos aquí presentes reivindicamos ideas, programas, en definitiva venimos a exponer nuestras visiones. Pues usted ha hablado de que es partidario de mantener un supervisor financiero eficiente de calidad, que es importante, nosotros también lo creemos. Por un lado, en cuanto a solvencia, encargado del Banco de España, por otro lado, en cuanto a la conducta, que es su tarea. Sobre todo porque creemos que es importante que la independencia se mantenga, se fomente. Usted también ha defendido, además, mayores medios materiales, mayores medios humanos, ha defendido mayores medios humanos y también mayor calidad humana, mayor calidad profesional en cuanto a poder fomentarla, y estamos de acuerdo en que sobre todo en estos ámbitos de la supervisión tan específica, pues que la CNMV cuente con los mejores. Por tanto, todo nuestro apoyo. En el informe que ustedes presentan y del cual usted ha hecho su cinta lectura aquí, bueno, lógicamente, después de pasar tres meses como los que hemos pasado, parece casi que viene de manera extemporánea. No es cosa de usted, lógicamente, esto nos ha pillado a todos de manera de sorpresa. Yo voy a hacer dos de referencia. Sí, en el inicio del mismo, ustedes hacían un pequeño análisis de la situación previa económica, del entorno económico anterior a la crisis sanitaria, donde hablaban de que había incertidumbre, donde hablaban de que habían detectado que había ralentización de la actividad económica. Nosotros lo hemos puesto de manifiesto en nuestro grupo político en varias ocasiones, que echamos de menos reformas estructurales del Gobierno
sobre todo porque estamos viendo que había una ralentización, se estaba percibiendo por todos los agentes económicos y también, por, en este caso, por la CNMV, una ralentización de la actividad económica. Creemos que es importante que, previo al COVID, se introdujesen reformas estructurales, mucho más después de que haya surgido esta crisis sanitaria, que se va a volver o que se ha vuelto ya una crisis económica de magnitudes todavía por determinar. Sí nos preocupa, también nos preocupa, haciendo ustedes un apunte sobre que dentro de la inestabilidad política había un factor como era el Brexit, que seguía permanente, que era todavía causa de incertidumbre. Nos gustaría saber su opinión, porque nosotros creemos que España ha perdido una gran oportunidad en cuanto a tener vigente un vigor importante en la capacidad de atracción por parte de nuestro país. Quería preguntarle si creen ustedes que hay margen todavía de poder atraer inversión procedente de la salida de como consecuencia del Brexit. En cuanto a la incertidumbre, también nosotros creemos que, lógicamente, medidas, globos sonda o anuncios, como por ejemplo una subida de impuestos, nuevos tributos, la inseguridad jurídica, usted, lógicamente, de una manera mucho más light, ¿no?, venía a decir que hace falta mayor seguridad jurídica, mayor seguridad a los inversores. Nosotros estamos de acuerdo, creemos, de hecho, que apunta usted que hay incluso una, se puede dar una fuga de capital, una fuga de inversión a otros países que estén en mejores condiciones para atraer capital que nosotros. En ese sentido, y por eso decía yo lo de la conversión, a nosotros nos preocupa la incidencia que pueda tener el nuevo impuesto de transacciones financieras con respecto al ámbito que a usted le afecta, sobre todo de la manera que se ha hecho. Ha dicho usted que están trabajando en la unión de mercados de capitales, que hay que trabajar en la integración, pero usted ha puesto un acento muy importante en el aspecto fiscal. Yo le decía el otro día a la ministra que parece mentira que cuando el camino de la senda europea va por la armonización fiscal en Europa, pues no entendíamos cómo el Gobierno se apartaba de esa armonización e implementaba determinados impuestos al margen de otros países de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, este de transacciones financieras o el de la tasa Google, como decía, al margen del resto de... Y sobre ese sentido, pues preguntarle, ya lo han hecho otros miembros de la Comisión, sobre que, si creen que va a incidir en una competencia, pues en este caso, que merme las posibilidades de inversión o que haga que determinada inversión se vaya a otros países. En cuanto al tema, usted ha comentado en cuanto al aspecto de cómo nos ha afectado el COVID a la situación económica, bueno, la renta variable. Quiero felicitarles por la determinación que han tenido ustedes en la intervención en los mercados, sobre todo en la posición en corto. Yo no creo que haya sido alardear, creo que ha dicho usted lo que ha pasado. Creo que ha sido acertado. En cuanto a renta fija, nos gustaría que iniciase una valoración de cuál es el escenario que ustedes ven en el futuro inmediato, teniendo en cuenta que se va a triplicar la emisión de deuda pública. Lógicamente, también si quieren ustedes que va a seguir siendo necesaria la intervención del Banco Central Europeo para mantener los precios. Quería hacerle una reflexión, porque ustedes el viernes publicaron el Código de Buen Gobierno. Yo, además de felicitarle por el mismo, en el cual ustedes hablan desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hablan de y implementan determinadas medidas para fomentar la igualdad de género. Hay alguna también de la política de remuneración, sobre todo en la que abogan porque haya más transparencia en la remuneración de los consejos de administración, mayor información no financiera y de sostenibilidad, con lo cual lo que hacen ustedes es orientar a las sociedades de capital, a las empresas, a mayor transparencia, a un mayor compromiso social y medioambiental. Creo que es acertado, y sobre todo porque además, pues lógicamente, eso significará mayor información disponible a los inversores. Y como se me termina el tiempo, señor presidente, solamente hacerle un apunte. Ustedes, hay uno de los aspectos que tocan en este informe, en este Código de Buen Gobierno, que es en cuanto a la imagen reputacional. Ustedes, lógicamente, estamos de acuerdo en que hay que dar una imagen reputacional, hay que apostar por ella, porque hoy la transparencia es inevitable. Pero sí nos hace, me ha llamado la atención ustedes con el tema de la corrupción,
¿Han abierto ustedes la posibilidad de que las empresas, bueno, pues abran investigaciones internas o incluso promover los ceses de altos cargos o de personal directivo, de personal del Consejo de Administración, solamente por la vía del inicio de investigaciones preliminares o de imputaciones de delito a yo, ahí la verdad que la experiencia que tenemos es que eso puede ser positivo, pero también puede en algunos casos volverse del otro lado si se utiliza de mala manera, teniendo en cuenta que no es conveniente que, bajo nuestro punto de vista, que se hagan juicios preliminares a una sentencia judicial, que siempre al final es lo que determina la implicación o no de una determinada persona en un acto delictivo y que al final es el que incide negativamente en la imagen y la reputación de una sociedad. Gracias por su paciencia, gracias también, presidente, porque me he extendido un minuto más de lo que me correspondía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castellón. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Pedro Casares Ontañón. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, señor Albella. Bienvenido a esta casa, al Congreso de los Diputados. Que mis primeras palabras, las del Grupo Socialista, sean también de agradecimiento por el trabajo que han desarrollado durante estos meses y, en particular, también por el trabajo que se recoge en su memoria anual, en su informe anual. Haga también extensible ese agradecimiento a todos los profesionales del organismo. Y también agradecimiento por la colaboración que desde la CNMV han tenido también con el Gobierno de España en la elaboración de los reales decretos ley en las materias de su competencia y en esa necesaria colaboración institucional. Yo creo que en momentos como este, señor Albella, ponen de manifiesto la importancia de la regulación y de la supervisión frente a esos falsos dogmas de los que veníamos viendo cada vez mayores repercusiones de que los mercados se autorregulan. Nosotros creemos en instituciones que supervisen y regulen los mercados y ustedes son un ejemplo de ello y del buen hacer. Por tanto, reivindico hoy aquí instituciones públicas fuertes, independientes, pero al servicio de mejorar los mercados, la transparencia, la información y la supervisión. Algunas cuestiones que quería plantearle y luego algunas preguntas concretas. Algunas cuestiones en el ámbito de la reflexión. Yo creo que se ha comentado aquí, también por parte de usted, señor Albella, la necesidad de una reforma de la arquitectura financiera del Estado. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que en este momento cuenta con tres organismos supervisores, el Banco de España, la propia CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos. Creo que debemos avanzar en un modelo, y lo ha manifestado varias veces también la vicepresidenta económica, de dos organismos gestores, uno encargado de la propia supervisión de la solvencia financiera y otro de la vigilancia de las operaciones de compraventa y de los productos y de los servicios financieros, ¿no? Creo sinceramente que es una oportunidad para redactar nuestro marco de supervisión. Una segunda cuestión que nos preocupa y que quería poner de manifiesto hoy aquí es todo lo que tiene que ver con la adaptación de los modelos de las empresas a las necesidades de las sociedades en las que hoy se enmarcan, ¿no? Me estoy refiriendo a prácticas de buen gobierno corporativo, avanzar en la responsabilidad social corporativa de todas las entidades, al sistema de remuneraciones de los directivos y, por supuesto, también a todo lo que tiene que ver en la inclusión de servicios financieros con criterios de sostenibilidad ambiental, sociales y de gobernanza, ¿no? Creo que tenemos que poner el foco en estas cuestiones y en una sobremanera, si me lo permiten, señorías, que es en todo lo que tiene que ver en los términos de la igualdad de género
en el ámbito corporativo, en el ámbito de las empresas, y hoy se ha puesto aquí de manifiesto por varios portavoces, también con la presencia de las mujeres en los consejos de administración. Tenemos que seguir avanzando. Las mujeres tienen que seguir teniendo un mayor protagonismo en los gobiernos corporativos, en los gobiernos de las empresas, porque en esta materia, señorías, los datos todavía no son nada alentadores. Los datos hoy ponen de manifiesto el bajo porcentaje de mujeres en consejos de administración. Los datos del informe anual son muy reveladores. En el conjunto de las empresas no llega al 20% la presencia de las mujeres en los consejos de administración, y en el IBEX 35 en el 23%. Muy lejos de los objetivos que creo como país, creo como sociedad, nos hemos marcado, y por tanto tendremos que avanzar en los próximos años, en este año y en los próximos años, en mejorar esa presencia de las mujeres, que creemos aporta también riqueza a la gobernanza de las organizaciones. Y algo que es fundamental, en una idea que creo que se ha puesto también varias veces de relieve hoy, en avanzar en la necesidad de una mayor información y una mayor transparencia, que no solo va de la mano de incrementar el número de empresas cotizadas, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo en esa dimensión. Y una última consideración, que creo que hoy también en una comparecencia ante el supervisor hay que poner de manifiesto y en valor, es que España se parece un poco más a países de nuestro entorno, como Francia e Italia, con ese impuesto a las transacciones financieras, que es un impuesto a los intermediarios financieros, y por tanto nuestro sistema fiscal es un poco más justo con este nuevo impuesto, que además cumple a nuestro juicio esas condiciones de equidad, de capacidad recaudatoria y de eficiencia, pero que también nos sirven para hacer un llamamiento para que avancemos en la armonización fiscal en la Unión Europea. Creemos que este debe de ser una causa del conjunto de la Unión Europea y avanzar en esa dimensión. Y luego algunas pequeñas consideraciones, algunas preguntas. Se cumplen ahora, desde la aprobación en el año 2014 de la directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, al MiFID II, señor presidente, yo creo que es un buen momento para hacer también una valoración del camino recorrido hasta aquí, de en qué medida se ha mejorado la transparencia y la supervisión, y en qué medida el MiFID II ha también protegido más a nuestros inversores, y en qué medida cree usted que deberíamos avanzar el conjunto de Europa. ¿Qué opinión tiene la CNMV en este sentido? Tres consideraciones o preguntas más se han dicho aquí, pero creo que también es bueno que estén presentes. Algo que hasta antes de ayer ocupaba y preocupaba prácticamente como la única gran cuestión, el Brexit, es cierto que tiene un papel hoy secundario por lo que ha pasado, pero creo todavía que esto va a tener muchas incidencias en el conjunto de la Unión Europea, y sobre todo si hay definitivamente una salida del Reino Unido. ¿Qué consideraciones le merece al supervisor? También la incidencia de la COVID-19, no solo en la propia actividad de la CNMV, sino en los mercados, de capitales y en la supervisión que hacen. Y una cuestión que ha llamado nuestra atención y usted ha puesto en valor, que creo que es en la línea correcta, esa lucha sin cuartel contra los chiringuitos financieros, si se nos permite la expresión, y el número de advertencias que en el informe anual ha presentado la CNMV, considerablemente mayor que en años anteriores. ¿En qué medida o cómo han conseguido, están trabajando en esa dirección, en qué medida están trabajando, cuáles son los instrumentos que han puesto a disposición para el aumento de esas intervenciones? Y una consideración para usted final, creemos también y tomamos con sus palabras como nuestras en esa importancia de reforzar la CNMV, también todo lo que tiene que ver con el personal de la casa, de la institución, en ese papel necesario que tienen ustedes en los mercados financieros, y por tanto también para evitar algunas de las situaciones que usted ha descrito, ¿no? En definitiva, termino agradeciendo el trabajo realizado, su comparecencia hoy aquí.
aquí y desde luego también a su disposición, a la del organismo que usted representa, para trabajar en medidas e instrumentos de mejora que en definitiva pues nos sitúen en un contexto más europeo, en línea con los países de nuestro entorno y que desde luego van a ayudar a un mejor funcionamiento de los mercados, que siempre funciona mejor cuando el supervisor, el regulador, pues tiene más herramientas para ello. Muchísimas gracias, en cualquier caso, señor Albella, por su comparecencia. Muchas gracias, señor Casares. Tiene la palabra don Santiago Albella para responder. Muchas preguntas y muchos temas. Bueno, voy a ir, por orden de aparición, digamos, aunque algunos se han repetido, ¿no? Bueno, ha habido comentarios varios que en general en el sentido de compartir la visión positiva, en el sentido de que haya más salidas a bolsa, cosa que agradezco. Se ha hablado de cuáles son las barreras de entrada, por qué los procesos de salida a bolsa son tan complejos, qué hay que hacer para animar a las empresas españolas a salir a bolsa, etcétera. Bueno, la verdad es que yo creo que hay menos barreras de entradas de la que parece. O sea, el estar en bolsa representa menos en términos de obligaciones adicionales de lo que la gente cree. O sea, vivimos en una sociedad desarrollada en la que, por ejemplo, las compañías ya tienen que depositar sus cuentas en el registro mercantil y en la que hay, en general, un nivel de transparencia estimable, ¿no? Las obligaciones que tienen las compañías que cotizan pues se concretan pues en el deber de remitir información periódicamente a la CNMV al objeto de que los inversores pues dispongan de esa información y bueno, pues hay una serie de exigencias, pero créanme que yo creo que no representan tanto en términos diferenciales. En cualquier caso, una de las nuestras líneas de actuación en el sentido de recomendación permanente es que no se establezcan más obligaciones de reporting, de publicación de información o obligaciones de contar con determinados órganos, etcétera, exclusivamente considerando la cotización en bolsa, o sea, con el expediente fácil de identificar gran empresa con empresa cotizada en bolsa. O sea, que el régimen, en definitiva, de las compañías cotizadas no represente un desincentivo para entrar a cotizar, ¿no? Los procesos de salida a bolsa, los procesos, digamos, típicos, ¿no? De colocación de acciones para difundir el capital y salir a bolsa a continuación, son complejos porque requieren pues un tiempo de preparación y la verdad es que les ha salido un competidor últimamente que es el capital riesgo que realmente puede facilitar capital o alternativas, ¿no? De un modo pues más ágil, ¿no? Menos complicado, con menos incertidumbres entre la decisión de salir a bolsa y el momento en el que se produce efectivamente el comienzo de la cotización, pues la verdad es que como mínimo tienen que transcurrir 4 o 6 meses y la verdad es que en momentos de incertidumbre, especialmente como los que hemos vivido estos 2 últimos años, pues esos 4 o 6 meses han sido un factor pues muy, muy relevante de desincentivo, ¿no? Yo estoy convencido de que los mercados públicos siguen teniendo mucho interés y muchos elementos de ventaja y que al igual que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya se está viendo un renacimiento del interés de muchas empresas por salir a bolsa, lo acabaremos viendo aquí también, ¿no? Y de verdad lo deseo porque incluso hay un elemento democrático. Es eso que he comentado en cuanto a que las acciones de las compañías estén al alcance de cualquier inversor y no solo al alcance, digamos, de entidades de capital riesgo o inversores, digamos, especiales o de nivel alto, ¿no? En relación con el tema del Brexit, que también ha sido mencionado, la primera que me lo ha mencionado ha sido María Muñoz, pues la verdad es que de repente, una vez pasado el shock de estos meses de la situación del COVID,
pues nos hemos despertado y hemos visto que el Brexit seguía ahí, ¿no? Y que de nuevo pues estaba el problema de las negociaciones, de cómo acabarán, si va a haber un acuerdo en cuanto a la relación permanente, con la incertidumbre que eso genera en relación, especialmente a las entidades que están radicadas en el Reino Unido en cuanto a la posibilidad de prestar servicios en el resto de Europa. En fin, seguimos, digamos, en fase de relocalización, aunque las decisiones fundamentales se han adoptado en los años pasados, ¿no? Hubo un momento en especial que fue la segunda parte del año 2017 y primera parte del 2018, en el que los grandes bancos internacionales pues tomaron sus decisiones. Nosotros, la verdad, de los 7 u 8 que hay, conseguimos que hubiera uno que apostara por España como lugar de relocalización, que fue, como saben, Credit Suisse, ¿no? Hay otros países que no han conseguido ninguna relocalización de ese nivel, ¿no? La verdad es que lo conseguido, tras el esfuerzo que hicimos, que, como saben, pues la Comisión estuvo especialmente implicada en él, pues no se puede considerar un éxito. Pero bueno, hemos tenido actividad relacionada con relocalización de compañías británicas con ocasión del Brexit. Hemos conseguido que se relocalicen algunas pequeñas sociedades o agencias de valores en España. Este mercado al que he hecho referencia de renta fija en mi intervención, el Banco Internacional que acabo de mencionar, digamos, el esfuerzo no ha sido en balde y, sobre todo, lo que ha determinado es que hayamos estado especialmente activados en el sentido de tratar de mejorar las reglas de nuestro mercado, resultar más atractivos, en definitiva, ser más competitivos en un contexto europeo en el que el elemento fundamental es la competencia entre mercados, entre cámaras de contrapartida, entre depositarios centrales, por supuesto, entre prestadores de servicios de inversión, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, pues realmente, pues el haber tenido, digamos, un pretexto, ¿no? Para tratar de mejorar, ¿no? Y pues yo creo que ha estado bien y que a largo plazo, pues rendirá su tributo, digamos, ¿no? La fuga de cerebros o la retención del personal especializado tan valioso que tenemos y la atracción de nuevo personal especializado. Bueno, pues agradezco mucho las manifestaciones que ha habido por parte de algunos de ustedes de comprensión en ese sentido. Yo les insisto que nuestro objetivo no es, digamos que nuestra gente tenga un régimen de remuneraciones que se aleje especialmente del general de la administración pública. El problema es un problema de flexibilidad en la gestión del personal, de dar carrera a la gente, o sea, de tener posibilidad de gestionar de un modo más parecido al que utilizan las mejores empresas privadas, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es compatible con una actitud contenida en cuanto al gasto, ¿no? Que en estos tiempos que corren realmente probablemente es más necesaria que nunca. También les digo que nosotros nos financiamos con las tasas, tenemos un excedente. El portavoz de Vox, Rubén Manso, pues ha preguntado por qué no las reducimos, porque las tasas lógicamente tienen que estar acompasadas con el coste del servicio. Pero también les digo que muchas veces de empresas cotizadas y participantes en el mercado recibimos reflexiones en el sentido de que reforcemos nuestras capacidades porque ellos están encantados, digamos, de contribuir a la financiación de un supervisor potente y eficiente. También tengo que decirles que la CNMV, comparada con organismos similares, no es una comisión que se caracterice por su gran dimensión ni por su coste. Esto mismo se pone de manifiesto en este informe de ese consultor internacional al que he hecho referencia, ¿no? Y creo que somos bastante prudentes y que tenemos una dimensión pues bastante contenida con respecto a las funciones que realizamos, ¿no? El tema de la presencia de las mujeres en los consejos. Bueno, aprovechando, en fin, que hablaba de alguno de ustedes, he pedido ayuda
a algunos de los miembros de la alta dirección de la comisión que me acompañan, y he de decirles que efectivamente las cifras de 2018 pues eran bastante decepcionantes. Por ejemplo, en general, el número de consejeras ascendía a un 19,8%. Sin embargo, en 2019 se ha registrado un avance significativo. Ese porcentaje ha pasado al 24,2%. Y tenemos la confianza de que a finales de 2020 se cumpla el objetivo del 30%, que era lo que se contenía hasta ahora en el Código de Buen Gobierno. Desde luego, en el IBEX ya les anuncio que con toda probabilidad se van a cumplir. De hecho, en 2019 el número de consejeras en el IBEX se ha situado ya en el 27,5%, ¿no? Entonces, en definitiva, esto ha demostrado que ese sistema, ¿no?, de marcar un objetivo dando un plazo. En 2014-2015 se dio un plazo de 5 años hasta 2020. Ahora hemos optado finalmente por dar un plazo de dos años hasta finales de 2022. Ha funcionado. Y la verdad, cuando en este proceso de reforma del Código de Buen Gobierno, pues uno de nuestros empeños era hacer un proceso amplio de consulta y ser receptivos a los comentarios e inquietudes que nos llegaran en el proceso de consulta. Y prácticamente ha habido unanimidad en el sentido de que no impusiéramos el porcentaje del 40% como un porcentaje a cumplir el primer día después de la fecha en la que tenía que haberse conseguido, de acuerdo con el Código de Gobierno del 2015, el porcentaje del 30%. Bueno, hemos sido receptivos a esta inquietud y el porcentaje va a ser el 40% hasta el 2022, ¿no? Y creo que se conseguirá y creo que, conseguido ese porcentaje, pues digamos, la situación anómala de insuficiente presencia femenina en los consejos de administración estará. Y voy a decirles algo más. Hemos tenido una discusión también con quienes han participado en la consulta acerca de si este porcentaje debíamos expresarlo en términos de sexo menos representado o en términos de número mínimo de consejeras. Y nos ha parecido, y creo que eso ha estado en línea con la sensibilidad resultante de la consulta también, que era mejor hacerlo en términos de números de porcentaje de consejeras, porque la verdad no nos preocupa lo más mínimo que en una compañía del IBEX el 80 que haya compañías del IBEX que tengan un 80% de consejeras en sus consejos de administración. Probablemente el problema es un problema de discriminación positiva durante un tiempo, y no es que nos preocupe que haya muchas consejeras formando parte de los consejos de administración, ¿no? Bueno, Ferran Bell ha insistido en el tema de la salida a bolsa, en los posibles cambios en la legislación. Yo lo que pediría es mucha atención a eso que he comentado, es decir, a que no haya normas que tomen como referencia la cotización para imponer nuevas obligaciones. Y si es posible, a que normas que imponen obligaciones, tomando esa referencia, pues se modifiquen para... Y luego cabe pensar también, pues incluso en fórmulas que de algún modo incentiven pues la inversión en bolsa, la salida a bolsa, en el sentido de, por ejemplo, la deducibilidad de los gastos de las pequeñas y medianas empresas que decidan saltar al MAP, ¿no?, durante los 2 primeros años, por ejemplo. Yo creo que todo eso puede ser interesante a efectos de animar a compañías a salir a bolsa, porque de verdad... en un país en el que tenemos ese problema del tamaño medio muy pequeño de las empresas, ¿no?, y en el que, bueno, es bueno que haya más transparencia y más profesionalidad en nuestras empresas, etcétera, el que haya más empresas en bolsa, pues es muy conveniente, ¿no? Es un problema también de calidad en los empleos, en fin, es una reforma que yo creo que es verdaderamente de las de naturaleza estructural, ¿no? Ferran Bell ha sido el primero de los intervinientes que ha mencionado el impuesto de transacciones financieras, se ha interesado por su posible repercusión en el funcionamiento de los mercados. La verdad es que nuestro deseo hubiera sido que una iniciativa de este tipo se hubiera adoptado de modo coordinado en toda Europa. Así lo hicimos presente en el momento en que empezó a debatirse sobre la posibilidad.
El Gobierno en un momento dado decidió poner en marcha la iniciativa y nosotros a partir de ese momento no tenemos nada más que decir. La competencia con respecto a la normativa fiscal es del Gobierno y del Parlamento y nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra posición. Desde ese mismo momento nuestra actitud fue de colaboración técnica en el diseño del impuesto. Eso sí, de confesarles que llamamos la atención sobre la conveniencia de que el patrón de nuestro impuesto no se separara del de impuesto francés y el impuesto italiano. El impuesto británico es otra cosa. En realidad es un impuesto mínimo que responde incluso a una tradición que está absolutamente repleto de exenciones y que al final paga muy poca gente. Donde hay un impuesto de este tipo es en Francia y en Italia, ¿no? Que son países, bueno, que tienen mercados próximos al nuestro, con los que competimos, y en los que el impuesto no se extiende a las operaciones de derivados ni se extiende tampoco a la negociación de alta frecuencia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque son países que están preocupados por el mantenimiento de la competitividad de sus respectivos mercados. Nuestro máximo consejo ha sido que, por favor, se mantuviera ese patrón y no se fuera más allá. Por cierto, que el impuesto, les tengo que decir que es denominado impuesto sobre las transacciones financieras o tasa Tobin, pero en realidad es un impuesto a la adquisición de acciones de compañías españolas grandes. Y que por lo tanto y que por supuesto pues tendrá efectos por como todos los impuestos, como el propio Ferran Bel ha dicho, ¿no? Inversores internacionales que a la hora de ver qué costes tiene invertir en unas compañías o en otras, pues advertirán que invertir en las compañías españolas, como en las francesas, como en las italianas, tiene un pequeño mayor coste. Y quizás eso les mueva pues a invertir en compañías austriacas o alemanas. Eso es así, ¿no? Es un impuesto también complejo técnicamente y probablemente difícil de recaudar de un modo equitativo y general, porque es un impuesto que pretende gravar las operaciones no solo que se realicen en España, sino las que se realicen fuera de España sobre valores españoles. Y bueno, en fin, desde el punto de vista de gestión recaudatoria, pues digamos que puede suponer un reto, ¿no? Pero bueno, está ahí. Se ha implantado en países, como digo, tan importantes como Francia o Italia y tampoco ha sido un drama y yo creo que tenemos también que contemplarlo pues con tranquilidad, ¿no? El señor Capdevila de Esquerra Republicana se ha mostrado preocupado por el gran incremento de la emisión de deuda pública que se va a producir con el COVID, efectivamente. Afortunadamente está el Banco Central Europeo apoyando al mercado, ¿no? Y eso, vamos, ha sido muy relevante desde el punto de vista de las turbulencias y problemas que tuvimos en marzo, que hubieran podido ser realmente graves en el caso de que no hubiéramos tenido en Europa una institución central tan poderosa y potente como el Banco Central Europeo, ¿no? Ha hablado de un tema que ha sido de los que más han preocupado, sobre todo en los foros internacionales en los que hemos cooperado en esta fase de la situación del COVID, que ha sido el de el impacto procíclico de las rebajas de rating. Aquí he de decirles que a raíz de la crisis financiera de 2008-2009 hubo reformas muy relevantes que trataron de eliminar de la legislación todos los elementos que generaban prociclicalidad en este aspecto, ¿no? Y la verdad es que esto de decirles que ha funcionado. Ha habido rebajas de rating, cómo no iba a haberlas, con el empeoramiento de las perspectivas económicas que se ha producido, pero, digamos, no ha habido la típica avalancha autoalimentada por reglas y normas, porque precisamente las reformas tras la crisis financiera pues han evitado. En general he de decirles que en estos foros internacionales ha habido como una constatación de que la avalancha reformista tras la crisis financiera ha funcionado. El mercado de derivados ha estado mucho más controlado, las cámaras de contrapartida central han funcionado bien, los sistemas de liquidación también, y ha habido mejoras en ámbitos como el mencionado por el señor Capdevila que de otro modo hubieran sido muy preocupantes, ¿no? También ha hablado de la absorción de BME por SIX, con la preocupación por Barcelona.
Hombre, yo quiero decirles que el sistema bursátil que tenemos en este país es un sistema en el que la negociación es electrónica y que está básicamente integrado. Las bolsas locales, pues bueno, pues tienen, sigue habiendo algún valor, ¿no?, que se negocie en las bolsas locales, pero realmente son piezas de un esquema integrado nacional, ¿no? Y la verdad es que lo normal es que siga siendo así, lo normal es que siga siendo así. Lo cual no quiere decir que las infraestructuras y los medios que estén detrás de esas infraestructuras puedan estar razonablemente distribuidas entre las distintas plazas financieras españolas. Y bueno, también alguno de los presentes me ha pasado datos en el sentido de que pues hay una parte relevante del personal de BME que está en Barcelona y bueno, yo entiendo que el socio mayoritario que acaba de llegar pues respetará pues ese esquema o no tiene por qué introducir variaciones o a lo mejor lo que hace es variaciones que lo mejoren, ¿no? O sea, no veo un especial ángulo de preocupación derivado de la llegada de SIX. Quería, en relación con este tema de la OPA sobre ME, esta operación ha sido muy relevante, puede ser muy relevante desde el punto de vista de los mercados españoles en el futuro. La verdad es que la alternativa que representa el oferente que ha habido, el nuevo titular de la mayoría del capital de BME, es distinta de la que hubiera representado algún otro posible oferente, ¿no? Yo creo que es una alternativa que está más en línea con esa preocupación que les he mostrado al principio de mi intervención o durante mi intervención sobre cómo conseguir una unión del mercado de capitales eficiente en Europa, ¿no? Y en el sentido de que una verdadera integración y un funcionamiento eficiente de los mercados de capitales europeos no implica necesariamente una mayor centralización, ¿no? El adquirente SIX, el adquirente de BME, es el titular también de las infraestructuras suizas, como ustedes saben, que es un país que está fuera de la Unión Europea. Y eso, bueno, pues la verdad es que yo creo que genera una cierta posibilidad reforzada de que las infraestructuras existentes en España pues sigan existiendo con masa crítica y potencia, ¿no? De hecho, bueno, pues el Gobierno, entre las condiciones que impuso una serie de condiciones de mantenimiento, digamos, robusto de esas infraestructuras, ¿no? Que creo que lo normal es que, desde luego, garanticen durante bastantes años el que aquí seguimos teniendo masa crítica desde esta perspectiva, ¿no? Y creo que lo que van a generar pues es una tendencia a que realmente mantengamos unos mercados relevantes en España, ¿no? Desde luego, si hubiera habido otro oferente con otro planteamiento, también se tendría que haber aprobado la operación. Y probablemente hubiera sido otra forma, digamos, de contribuir a la unión del mercado de capitales perfectamente digna. Pero creo que la alternativa que ha prosperado pues ha sido una alternativa positiva desde el punto de vista de ese mantenimiento del ecosistema local español, digamos, ¿no? También creo que ha sido Capdevila quien me ha preguntado por si tenemos algún plan en cuanto al reparto de dividendos por parte de las empresas cotizadas, etcétera. La verdad es que en este aspecto nos hemos mostrado desde el principio absolutamente respetuosos y favorable a que no se diera ninguna indicación. Creemos que las empresas cotizadas son suficientemente responsables y adultas para decidir qué tienen que hacer. Entendemos que en áreas como las de las entidades de crédito, ¿no?, en las que hay, bueno, pues temas de supervisión prudencial, los supervisores prudenciales hayan dado consejos desde esta perspectiva, pero no creemos que tuviera sentido hacerlo en general en relación con las sociedades cotizadas, ¿no? Además, hay que tener en cuenta
que detrás del pago de dividendos está la salida de recursos, o el pago de dividendos supone salida de recursos propios de las compañías, pero también supone que los fondos de pensiones que han invertido en ellas pues reciban los flujos que esperan para pagar sus pensiones, por ejemplo. O sea que el tema realmente es complejo, tiene distintos ángulos, y creemos que todo ello, unido a ese respeto que he mencionado, pues hace que nuestra posición pues haya sido razonable, ¿no? El señor Capdevila también se ha referido, en primer término, claro, como tienen la ventaja de hablar los primeros, ¿no? a las prohibiciones de los cortos, ¿no? Efectivamente, fuimos los primeros en aplicar la prohibición del incremento de las posiciones cortas netas el 16 de marzo, un día que recordaré toda mi vida, por cierto. Y ha dicho, fuimos los primeros en levantarla. La verdad es que no fuimos los primeros en levantarla, porque todos los países europeos que habíamos adoptado esa prohibición la levantamos a la vez, con efectos 18 de mayo, ¿no? Y creo que la prohibición estuvo muy bien levantada el 18 de mayo, porque la situación absolutamente excepcional que había determinado que la adoptáramos, pues claramente se había normalizado en gran medida. Y aquí permítanme que me extienda un poco, diciendo que a nosotros no nos gustan las prohibiciones de las posiciones cortas. Hace poco, con ocasión de un evento, me permití decir una frase que salió en la prensa. Cuando la vi me sobresaltó un poco, pero luego pensé que estaba bien. La frase era algo así como, espero que la CNMV no tenga que volver a prohibir las posiciones cortas nunca más. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de una herramienta absolutamente excepcional, pensada para situaciones de grave amenaza para la estabilidad financiera o para la confianza de los mercados, porque creemos que la operativa en corto aporta cosas buenas al mercado, Usted me preguntaba qué aportaba la actividad de los cortistas. Por ejemplo, si en Alemania se hubiera hecho caso a los cortistas, probablemente el problema este del fraude de esta compañía a la que me he referido se hubiera identificado y descubierto mucho antes. Esta era una compañía que estaba con un alto nivel de posiciones cortas desde hace tiempo, y bueno, pues hubo dudas acerca de la interpretación del fenómeno, ¿no? Y al final, pues lo que resultó es que los cortistas habían identificado que esta compañía era una compañía débil que probablemente estaba incurriendo en fraudes, en estafas. Esto nosotros aquí en España tenemos una experiencia muy viva al respecto, que fue el caso Gowex, ¿no? Y realmente, pues esa es una de las funciones positivas que cumplen los cortistas, ¿no? Quienes operan en corto, ¿no? Otra función positiva es dar liquidez por el lado vendedor. Bueno, el que haya liquidez en el mercado significa que los spreads son más pequeños y, por lo tanto, que los costes de transacción para los inversores son más reducidos, ¿no? Otra es que contribuyen a desinflar burbujas. Cuanto más tarde se desinflan o se pinchan las burbujas, más problemas y más perturbaciones se generan desde el punto de vista de la estabilidad financiera, ¿no? Dicho esto, y tengo que decirles que la prohibición de las posiciones cortas entre los colegas supervisores internacionales tiene muy mala prensa. Cuando prohibimos las posiciones cortas a principios de marzo, bueno, pues hubo 6 países: Francia, Italia, Bélgica, Austria, Grecia, 5 y nosotros, estos 5 y nosotros, que decidimos prohibir las posiciones cortas. Estuvimos intentando que hubiera una medida de prohibición general a nivel europeo y no hubo forma, porque realmente pues la actitud general es contraria, porque hay muchos estudios empíricos que demuestran que el efecto sobre los precios, el efecto de contención de las bajadas de precios, es mínimo y absolutamente efímero. Y también que, también sin dramatismos, porque tampoco los efectos son muy negativos, según esos estudios empíricos, pues la prohibición de las posiciones cortas genera menos volumen de negociación, menos liquidez con ese problema de incremento de los costes de transacción, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la situación era muy excepcional, que tenía todo el sentido del mundo
tratar de dar confianza al mercado, porque hay muchos participantes en el mercado que reciben este tipo de medidas positivamente mediante la prohibición de las posiciones cortas. Creo que pudieron contribuir a calmar o a reducir un poco la posible espiral bajista del momento, porque en ese tipo de situaciones pues ya la gente vende, no solo porque considere que las perspectivas económicas a medio y largo plazo pueden ser malas, que en gran parte vende por eso, en gran parte venden los que están largos, sino que vende también porque bueno, ve al vecino vender y ve que todo el mundo está vendiendo, ¿no? Y se generan situaciones de nerviosismo, ¿no? Y entonces una prohibición de posiciones cortas en situaciones de ese tipo pues puede ayudar a calmar los ánimos un poco, ¿no? Y luego también cuando se suscitan este tipo de situaciones pues todo el mundo nos mira a los supervisores y quiere que hagamos algo, y el hecho de que hagamos algo pues también tranquiliza un poco, ¿no? Entonces son estas consideraciones, que parecen un poco menores pero que también son relevantes, las que en verdaderas situaciones excepcionales aconsejan la adopción de la medida. Pero en España solo lo hemos hecho en el 2009, en el 2012, con ocasión de dos crisis brutales, y de modo específico en relación con una entidad, en el caso Liberbank, que también fue un caso muy especial en un momento dado, ¿no? Pero como les digo, espero que no tengamos que volver a prohibir las posiciones cortas nunca más. Bueno, el ITF, pero ya he hablado. Chema Guijarro, de Unidas Podemos y de Marea, ¿no? Se ha adherido, digamos, a lo que he dicho sobre la necesidad de una mayor armonización de la fiscalidad en Europa. En el ámbito financiero y de los mercados de capitales es una necesidad grande, ¿no? Por ejemplo, en estos informes de expertos a los que me he referido se pone el dedo en una de las llagas, que es el régimen de devolución de retenciones a los inversores que invierten en los distintos países, ¿no? Que realmente muchas veces pues hay unas trabas a la inversión transfronteriza muy grandes derivadas de los distintos sistemas y del tiempo que hay que esperar para obtener la devolución de las retenciones en caso de cobro de dividendos, etcétera, ¿no? Yo añadiría otros ejemplos. Uno de ellos es el que he puesto de los distintos regímenes fiscales que afectan a la distribución de productos. Otro es el distinto tratamiento en los distintos países del capital riesgo, que es extraordinariamente diferente. Otro son los distintos sistemas que tienen en diferentes países para incentivar la inversión en pequeñas y medianas empresas y para incentivar que las pequeñas y medianas empresas se interesen por la bolsa. Bueno, si queremos realmente un mercado único europeo del mercado de capitales, de los mercados financieros integrados y eficientes de verdad, pues es muy importante el aspecto fiscal. Y desde luego nosotros, quizás un poco en solitario, he de decirles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues estamos insistiendo en esto, que lo que ocurre es que se ve muy difícil en otros ámbitos, ¿no? Pero alguien tiene pues que insistir en el tema, ¿no? Mecanismos para mejorar la financiación de las pymes. Bueno, pues, el tema de facilitar que se animen a acceder a mercados como nuestro MAB, ¿no? Se puede pensar en algunos incentivos como los que he mencionado, medidos, ¿no? Que incluso incidan en el aspecto fiscal. Nosotros hemos hecho una propuesta ahora al Ministerio de una batería de medidas para facilitar los aumentos de capital de las empresas cotizadas, pero también de las empresas cotizadas en el MAB, que espero que les llegue, porque ha sido bien acogida por el Ministerio de Economía, etcétera. Bueno, desde luego tenemos que estar ahí militando y tratando de buscar fórmulas que favorezcan la financiación de las empresas. La verdad es que en Europa en general la financiación a través de los mercados representa menos que en Estados Unidos. Aquí tenemos mucha más financiación bancaria, menos financiación a través de los mercados. Y es bueno que haya más financiación a través de los mercados. ¿Por qué? En primer lugar, porque eso es
más modalidades de financiación, más competencia en la financiación, mejores condiciones posibles en la financiación, pero también porque es bueno para la estabilidad financiera, ¿no? En los Estados Unidos el impacto de la crisis financiera pues fue menor, hubo una recuperación más rápida, precisamente como consecuencia de que el mix financiación a través de los mercados, financiación a través de los bancos, en lugar de ser como en Europa 70-30, era al revés, 30-70, ¿no? También se ha interesado por la operativa en corto, la verdad es que me he extendido ya bastante, y por los planes de SIX sobre BME, a cuyo respecto también he dicho ya algunas cosas, ¿no? Tampoco quiero aburrirles, ¿no? El representante de Vox, Rubén Manso, nos ha criticado porque no hemos incluido la memoria, que forma parte de las cuentas anuales. Bueno, yo entiendo que no la hemos incluido porque probablemente hemos incluido datos de las cuentas anuales, pero no es, estamos a finales de junio y no han sido aprobadas formalmente. Precisamente estos días, hoy me han pedido que firmara el típico documento que se da al auditor, ¿no? Que en este caso es la Intervención General de la Administración del Estado, y entonces no han sido aprobadas finalmente. Yo entiendo que tiene que ver con eso exclusivamente. Lo que pasa es que, bueno, como el informe anual lo publicamos normalmente pues en abril, mayo, este año nos hemos retrasado un poco con el tema del COVID, ¿no? Pues no incluimos habitualmente lo que son las cuentas anuales íntegras, ¿no? Pero desde luego las aprobamos y las colgamos de nuestra página web, y supongo que figuran también otras webs públicas a disposición de cualquiera, ¿no? En la comisión la verdad es que somos muy rigurosos en temas de contabilidad e información financiera, ¿eh? Empezando porque nuestra vicepresidenta fue varios años presidenta del ICAC y tenemos un departamento de información financiera muy relevante, y que yo creo que funciona muy bien, ¿no? Y cuya misión es precisamente pues exigir a los demás rigor en la información financiera, ¿no? Bueno, la rebaja de las tasas. La verdad es que esto es una preocupación que hemos tenido nosotros y que hemos hecho llegar ya en alguna ocasión al Ministerio, pero la verdad es que al Ministerio, especialmente en este caso al Ministerio de Hacienda, ¿no? Pues esto de que haya un excedente y que se ingrese en el Tesoro, pues la verdad es que no le resulta desagradable, digamos, ¿no? De todas maneras, con el incremento de plantilla al que me he referido, tenemos la plantilla son 440 personas, pero en estos últimos años hemos conseguido reforzarla con 25 o 30 más, ¿no? Que están entrando, digamos, en carga, como se dice, ¿no? Precisamente han entrado por primera vez de modo significativo en 2019, con lo cual es previsible que ese excedente no sea tan grande en 2020. Pero bueno, ya veremos, y créame que esa es una preocupación que tenemos, ¿eh? La preocupación por, se llama, creo, el principio de equilibrio o algo así, ¿no? De las tasas, ¿no? Las tasas tienen que ser, tienen que corresponderse con el coste del servicio, ¿no? También se ha hecho eco de la preocupación que nosotros tenemos porque parte de la negociación sobre acciones españolas se haya ido progresivamente fuera de España, o porque haya habido más emisiones cada vez fuera de España. En fin, estoy de acuerdo con él en que no es consuelo que eso sea más o menos un mal general de los países grandes del continente europeo, pero en fin, no sé si es suficiente y si es un empeño de aquellos de Quevedo de serán ceniza, tendrán sentido polvo enamorado y tal, es decir, algo más sentimental que otra cosa, pero créame que vamos a luchar y vamos a seguir tomando iniciativas para tratar de contribuir a que nuestros mercados pues mantengan su masa crítica, cosa que creo que sigue siendo el caso, realmente, aunque pasa que bueno, pues en fin. Luego ha hablado también de la tasa Tobin, quizás en un sentido distinto al que lo han hecho otros intervinientes, ya me he extendido al respecto, y luego ha hablado de un tema muy interesante que es el de el modelo de supervisión, la arquitectura de la supervisión, ¿no? Yo personalmente
estoy totalmente de acuerdo en que sería una buena decisión ir a un modelo de supervisión Twin Peaks con dos polos, el polo de la solvencia y el polo de la conducta. El polo de la solvencia, lógicamente, estructurado en torno al Banco de España, el polo de la conducta, lógicamente, estructurado sobre aquella entidad supervisora cuyo ADN es de supervisor de conducta, la CNMV, ¿no? Y la verdad, ha hablado también del comisionado, pero el comisionado a mí me evoca cosas que no me resultan muy, muy agradables, porque el comisionado evoca una entidad que se dedique a atender reclamaciones que esté separada, entre otras, de la CNMV. Yo creo que es un valor, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, que el organismo que supervisa la conducta sea también el que tenga que ver con las reclamaciones. Y bueno, como saben, hay una iniciativa que es la de la creación de una autoridad de protección del consumidor financiero que estaría pensada para atender las reclamaciones, incluso aplicar un enfoque de resolución vinculante de reclamaciones, ¿no?, frente al que se ha seguido hasta ahora. Estamos de acuerdo en que puede reforzarse ese flanco, pero nos gustaría que se reforzara en el contexto de una reforma más amplia, que fuera a un Twin Peaks, y haciendo como han hecho los ingleses, que han situado ese tipo de ombudsman en materia de reclamaciones de los clientes dentro del supervisor de conducta. Esto es lo que ocurre en la FCA británica. Se le da una cierta autonomía, pero está dentro. Y en consecuencia se beneficia de la interacción con la supervisión, de los criterios que aplicamos en la supervisión, y viceversa, el supervisor se beneficia de lo que pasa en el mundo de las reclamaciones, que es importante siempre para nosotros, ¿no? Miguel Ángel Castellón, del PP, ha hecho referencia también al Brexit, al impuesto de transacciones financieras, al problema de la pérdida progresiva de emisiones de renta fija, que tenemos la esperanza de contrarrestar en un momento dado. Ha hablado de la reforma del Código de Buen Gobierno, se lo agradezco. Hemos hecho un gran esfuerzo, ha sido una reforma limitada, pero importante, que no se ha limitado solo al ámbito de la promoción de la diversidad de género, a la corrección de esa anomalía que tenemos, sino también a otros aspectos, como por ejemplo a llamar en mayor medida la atención sobre los riesgos no financieros, los temas reputacionales, etcétera. Ha expresado sus dudas, o por lo menos el cuidado con el que hay que aproximarse a estos temas, ¿no? Créanme que yo creo que lo hemos hecho. El Código de 2015 en este aspecto era demasiado formalista, solo interpelaba a los consejos de administración en el sentido de que se dieran por aludidos con respecto a situaciones que pudieran afectar a los consejeros, que pudieran dañar la reputación y el crédito de las compañías, a partir del momento en el que hubiera un auto de procesamiento o un auto de apertura de juicio oral. Era un enfoque muy formalista. Los consejos tienen que darse por aludidos en el momento en que haya un problema, y darse por aludidos significa analizar la situación y, en su caso, tomar medidas, pedir dimisiones, abrir investigaciones, etcétera, y eso es lo que dice ahora la nueva recomendación. También hemos insistido en otras recomendaciones en la importancia de los riesgos no financieros, en los aspectos reputacionales, etcétera, ¿no? Pedro Casares, del PSOE, ha cerrado las intervenciones agradeciéndonos la colaboración con el Gobierno. Yo le agradezco que nos haya agradecido la colaboración con el Gobierno, que la verdad también forma parte del ADN de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un organismo autónomo que le gusta formar parte de las autoridades independientes, pero sabemos muy bien
cuál es nuestra posición. Sabemos que la responsabilidad fundamentalmente, la responsabilidad fundamental en el área normativa y en la adopción de decisiones políticas y en la orientación del país corresponde al Gobierno. Y la verdad, tratamos de cuidar extraordinariamente en todo momento la relación con el Ministerio y que el Ministerio de Economía y el Gobierno nos sientan como un organismo valioso que aporta a la actividad general del Gobierno, ¿no? También le agradezco que haya destacado la importancia de la supervisión, enlazando con la parte final de mi intervención. También se ha manifestado a favor, o por lo menos receptivo, en relación con un esquema de supervisión basado en esos dos polos, solvencia y conducta. La verdad es que yo advierto bastante consenso en ese aspecto y creo que este momento, el de la situación generada por el COVID-19, unos años después de la experiencia vivida con la crisis financiera, tras las recomendaciones hechas por la Comisión de Investigación en la anterior legislatura, puede ser realmente un buen momento para abordar una reforma de ese calibre, y desde luego pues animaría a que ese consenso se plasme en algo más que puro acuerdo intelectual. Ha hablado también de la importancia de los factores ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Aquí ha cambiado la terminología. Hasta hace poco hablamos de responsabilidad social corporativa. Ahora hablamos más bien de ASG o ESG en inglés. Ese ha sido también uno de los elementos que han conducido la reforma del Código de Buen Gobierno que acabamos de publicar. Y se ha referido a un tema que resulta especialmente de mi interés y en el que voy a extender un poquillo, un poco con su permiso, que es el de la evaluación que se está haciendo en estos momentos y la reflexión que se está haciendo a nivel europeo acerca de la posible reforma de MiFID II en concreto, que como bien ha dicho Pedro Casares, es una directiva de 2014, es un paquete normativo, porque hay un reglamento, muchas directivas de segundo nivel, etcétera, que ha supuesto un paso muy relevante en términos de mayor transparencia frente a los inversores y el establecimiento de mecanismos adicionales de protección de los inversores. Por ejemplo, reglas de gobierno de producto, es decir, la obligación de las entidades de preguntarse antes de lanzar productos al mercado quiénes son los inversores destinatarios naturales de sus productos y comprometerse a no comercializar los productos fuera de los colectivos identificados, ¿no? Bueno, es un mero ejemplo, pero bueno, uno de los aspectos. Bueno, pues ahora MiFID II, de acuerdo con las previsiones de la propia directiva, está en proceso de revisión. Hace un mes aproximadamente se cerró un proceso de consulta muy amplio lanzado por la Comisión Europea sobre posibles reformas, ¿no? Y nosotros estamos en este área también muy activos, muy en relación con el Ministerio, pero muy activos, ¿no? Hemos contribuido en ese proceso de consulta de la Comisión Europea con nuestras observaciones o comentarios por escritos y nos hemos centrado pues en una serie de temas, ¿no? Entre los cuales me permitirán que les destaque tres. Uno es el problema de el sistema de remuneración de los intermediarios de las entidades financieras que comercializan productos financieros, es decir, el régimen de los incentivos, es decir, en qué medida las entidades financieras pueden verse remuneradas cuando colocan productos financieros. Estamos hablando esencialmente en nuestro país de colocación de fondos de inversión. Pueden verse remuneradas por el productor del producto, por la gestora de los fondos, o la remuneración, sin embargo, o por el contrario, si la remuneración debe venir de los inversores directamente, ¿no? Entonces, este es el tema. En la medida en que el sistema sea el primero, pues estamos en un sistema de remuneración mediante incentivos, mediante
retrocesiones, llamamos en el sector, ¿no? Es decir, cuando los bancos españoles colocan participaciones en fondos de inversión, la retribución que obtienen como intermediarios, tanto si la colocación es de producto de sus propias gestoras como de gestoras internacionales, suele venir de la gestora y suele, digamos, estar incorporada a los costes generales del producto y suele ser menos visible para los inversores que si la remuneración les viniera de los inversores que tuvieran que pagar una comisión explícita como consecuencia de cada colocación de productos financieros, ¿no? Entonces, MiFID I y también MiFID II tiene una aproximación negativa con respecto a este sistema de remuneración, por dos razones. Por razones de transparencia, porque es mucho más transparente, por mucho que haya obligaciones de informar sobre las comisiones que en realidad se están soportando, el sistema de pago explícito por el cliente, y en segundo lugar también por un tema de conflictos de interés, porque lógicamente pues las entidades financieras a la hora de comercializar productos financieros pues tienen mayor incentivo para colocar aquellos productos financieros que les generen mayor nivel de retrocesión, ¿no? Entonces en Europa ha habido soluciones distintas de los diversos países, ¿no? Ha habido dos países, Holanda y el Reino Unido, que han ido a una prohibición total, pero en general el resto de los países hemos aceptado que siguiera habiendo incentivos en caso de comercialización pura, digamos, o con asesoramiento no independiente, o casos distintos de la gestión de carteras, ¿no? Llegado este momento de la revisión de MiFID, tenemos que preguntarnos qué sistema ha funcionado mejor, qué perturbaciones se han producido, si es que se han producido en los países que han optado por un criterio prohibitivo, y analizar si puede tener sentido ir a un sistema de prohibición general. Nosotros, en nuestras observaciones con ocasión de esta consulta de la Comisión Europea, no nos hemos pronunciado claramente a favor del sistema prohibitivo, es decir, a favor de que las comisiones sean comisiones explícitas pagadas por los clientes, pero nos hemos manifestado en el sentido de que se analice esa posibilidad, y eso sí, hemos dicho que en ningún caso, si se aplica un criterio prohibitivo general, o en todo caso, si se aplica un criterio prohibitivo general de las retrocesiones, debería aplicarse en todos los ámbitos del sistema financiero. Por ejemplo, en el ámbito de seguros, pues están los unit links, ¿no? Los productos de seguro de inversión, y lo que no tendría sentido es que el régimen fuera prohibitivo en el ámbito de la colocación de productos financieros convencionales y no lo fuera en otros sectores del sistema financiero, ¿no? Sí. Bueno, acabo ya. Y luego Pedro Casares ha hecho referencia a tres temas más, dos de los cuales sobre los dos de los cuales pues ya me he extendido mis respuestas a intervinientes anteriores, y también se ha referido a nuestra actividad, hiperactividad diría yo, en materia de chiringuitos financieros, entidades no registradas. La verdad es que la clave de que seamos en esto de los primeros de Europa, en el sentido de incorporar nuestras listas de entidades no registradas, ¿no? Listas que se pueden consultar informáticamente, ¿no? Y que ponemos a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Cuando se ven, digamos, cuando reciben aproximaciones, ¿no? de vendedores de productos financieros, ha sido que hemos prestado especial atención a la información que hay en Internet. Hemos puesto a gente, a un equipo de personas, ¿no? A vigilar lo que pasa en Internet, en este submundo, digamos, ¿no? Y eso ha dado un resultado magnífico. Ha sido, de nuevo, pues el trabajo metódico y sistemático lo que nos ha situado, como digo, pues en primera fila en Europa en la detección de este tipo de actividades irregulares. Bueno, muchas gracias por su atención y me excuso por la longitud de mis respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián. Efectivamente, su intervención ha sido muy completa y yo creo que ha dado cumplida respuesta a todas las preguntas de sus señorías, y salvo que me planteen alguna aclaración, yo le despediría e iríamos al segundo. Señor Cadevila, ¿quiere usted? Pues venga.
Sí, y sobre todo para que conste en acta que por primera vez en cuatro legislaturas este diputado ha obtenido respuesta a seis preguntas. Ninguna de ellas, en ninguna de ellas estamos de acuerdo, ¿eh? Pero por el 100% de las preguntas. Y hablando de igualdad de género, parecerá una anécdota, pero le acompañan a usted dos señoras y ocho señores. Esto es un 20%. ¿Qué grado de cumplimiento de los de las 440 personas da su institución? Muchas gracias. Señor, yo creo que tenemos más mujeres que hombres, ¿eh? No aplastantemente, pero puede ser 52-48, 55-45 o algo así. Hoy no. Y en el Consejo, en el Consejo tenemos de 7-3, que tampoco está mal, ¿eh? O sea que, en fin, no vamos mal, no vamos mal, ¿eh? Aunque hoy hayan venido 2 de 8. muchas gracias, señor Calderón. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Albella, y hasta la próxima ocasión. Gracias.